Vamos a decir tres o cuatro cosas para redondear el encuadre, digamos, teórico que venimos haciendo y pasar a lo de, al texto de Godoy. Habíamos dicho con Adriano por ahí leer algunas partes del texto de Godoy, dado que no llegaron a leerlo, y después conversar al respecto. Retomo lo que decíamos de Hogarth ayer, el modo en que la cultura de masa funciona disolviendo lo que sería de por sí la diferenciación de clases, un tipo de circulación y de consumo que produce esa desdiferenciación. Ayer vino Central y el amigo Newell no vino, no sé si han notado. No, yo vine, yo soy de Newell, vine. Y viene muy bien, un gesto digno. Pero ya puede llegar, tal vez. No, está ahí bien, viendo cómo es que entró el segundo ese de acá. La idea es que en principio lo que marca Hogarth es que naturalmente la cultura de masas en principio impone un retroceso de la cultura popular. Por eso, como decíamos el otro día, no solo no las vamos a pensar superpuestas o integradas, sino bajo lógicas diferentes. El desarrollo, que es siempre expansivo, por otra parte, de la cultura de masas, cuya condición es la expansividad, tiende a no quedar afuera, a no dejar nada afuera, pone en retroceso a la cultura popular. Entendiendo Hogarth por cultura popular, no necesariamente, con esto volvemos a pensar en lo que planteaba Bertolt Brecht, o la discusión que abre Bertolt Brecht, no solo en el arte hecho desde arriba para los sectores populares, sino en la producción de individuos de origen obrero. Porque también ahí tenemos dos matices o dos acepciones de la idea de una producción de cultura popular. Es la que está dirigida a los sectores populares, y ahí incluso las teorías de la dominación cultural, del anestesiamiento de los sectores populares, responderían a esa premisa de una cultura, de entender por cultura popular una cultura hecha para los sectores populares, planeada, diríamos así, desde arriba. Por eso es importante lo que marcamos ayer de Bertolt Brecht cuando decía: yo no hablo de popular desde arriba, decía Brecht. Pero Hogarth agrega algo más, que es la producción cultural de los sectores populares, de personas de origen obrero, trabajadores. Frente a esto, Hogarth dice que lo propio del arte de masas es, lo cito, controlar el gusto y mantenerlo en el nivel más bajo. O sea que el retroceso de la cultura popular a manos de la cultura de masas, para Hogarth va a tener que ver con el control, una forma de dominación sociocultural y además un rebajamiento respecto de la calidad de la producción cultural de los sectores de trabajadores. La cultura de masa supone una caída. O sea que la búsqueda de masividad, como característica propia de la cultura de masas, no lleva sino a una baja de la calidad de las lecturas. Dice Hogarth, la cultura de masas es menos saludable que la cultura, a veces más rústica, a la que reemplaza. Es interesante esa distinción. Por un lado es una cultura más rústica en su producción, en su circulación, y aún así la cultura de masas no viene sino a empeorar el estado de cosas al poner en retroceso esa producción popular. Ahora bien, lo interesante en Hogarth, que no se pliega sin más a aquello que Humberto Eco llamó los apocalípticos, o sea, todas las teorías que tienden a señalar el modo en que la cultura de masa produce dominación, enajenación, degradación cultural. Digo, Hogarth no se suma sin más a esas teorías que van a denostar la cultura de masas en términos de banalización o de enajenación, embrutecimiento, porque va a trabajar y a subrayar fuertemente las formas y las posibilidades de una resistencia de la clase trabajadora a la expansión, a las imposiciones de la cultura de masas. Que esta es en realidad la idea central del libro, la cultura obrera en la sociedad de masas. ¿De qué manera esa cultura obrera, la cultura de la clase trabajadora, no es pasiva, por el contrario, ofrece resistencia
a lo que viene impuesto o pretende imponerse desde la cultura de masas. Hogarth marca una capacidad en la clase trabajadora, dice, para asimilar lo que le gusta de lo nuevo y descartar el resto. O sea, la teoría de la alienación como penetración sobre un sujeto inerte o pasivo es contrarrestada por Hogarth, mostrando la condición de recepción activa de las clases trabajadoras, que de toda esa producción de masiva toma lo que le interesa y descarta lo que no. Cito a Hogarth: han sido afectados, hablando de las clases trabajadoras, han sido afectados por las condiciones de la modernidad solo en aquellos aspectos en los que las tradiciones más antiguas las hicieron muy abiertos e indefensos. Es decir, solo en ciertas zonas, que son justamente aquellas de cierta formación tradicional, que volvieron a los sectores populares más pasivos o más permeables a la penetración de la cultura de masas. Caso contrario, lo que marca Hogarth es una fuerte resistencia. Y lo que registra Hogarth, insisto en que Hogarth, como toda la corriente de culturalistas ingleses, trabaja en un nivel empírico muy concreto. Por eso es muy fascinante el libro, que tiene como un registro muy de contacto, de pertenencia, de inserción en el mundo de las clases populares, para medir empíricamente los efectos de las circulaciones culturales. Y una de las cosas que en esos términos marca Hogarth es que hay menos influencia de la cultura de masas en la vida cotidiana y en el lenguaje de las clases trabajadoras de lo que se podría suponer. Por ejemplo, marca que el habla cotidiana de las clases populares, estamos hablando de los años 50 en Gran Bretaña, el habla cotidiana de las clases trabajadoras está menos influida, tiene menos marcas de la cultura de masas de lo que cabría esperar bajo las teorías de la penetración o de la dominación ideológica. Porque las lecturas de los sectores populares, porque lo que trabaja es la aparición, no están muy lejos del tipo de trabajo de Beatriz Arlo en El imperio de los sentimientos, ¿no? Que es un análisis de los folletines de las novelas sentimentales en las primeras décadas del siglo XX en Argentina, que es también ese tipo de producción de cultura de masas dirigida a los sectores populares. Sarlo, en ese sentido, igual adopta una actitud más frankfurtiana, podríamos decir, ¿no? Más de la idea de una planificación desde arriba para dominar ideológicamente a los sectores populares. Hogarth, que advierte eso mismo, lo que subraya una y otra vez es que la recepción no es pasiva, hay ahí una resistencia. Y esta idea de que no hay tanta influencia como se supondría. ¿Están entrevistando a uno y yo estoy saliendo atrás? Yo me voy a... ¿Eh? ¿Estamos? Sí. No, hagamos la... ¡Ey, cuernito! ¡Saludos a mi mamá! La pasión de salir atrás. Una vez, perdón. Ay, una digresión. No puedo hacer digresiones, pero vamos a... Pero las digresiones son la sustancia a la vez. La pasión de salir atrás del famoso. Una vez, en un diario... Yo escribo el diario Perfil, porque nadie vive de un solo trabajo. Y los días que la nota es más larga, salís con fotito. O sea que ahí iba a haber una fotito mía ahí en el diario, ¿no? Pero la misma semana me habían mandado a cubrir una conferencia de prensa de Riquelme. Y yo que pasé la página donde estaba mi foto, me parecía nada. Me desesperé por ver si salía atrás de Riquelme. Porque en un momento él pasó, yo obviamente lo seguí, foto, 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 estaba desesperado. Yo decía, ¿por qué me busco la foto atrás de Riquelme? Si es por salir en el diario, salí yo solo en la otra página. Uno no quiere salir solo, porque uno no es famoso, uno quiere salir atrás del famoso. Contando al famoso. El que está detrás del famoso, porque yo solo no significo nada. Atrás de Riquelme, que estoy con Riquelme. Así que ahora estoy contento, que no sé bien quién es el compañero, pero seguramente Patricio, el famoso. Patricio. Ah, bueno, así me voy a parar acá. Así salgo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? No, porque estoy haciendo... No, viste la película. Sí, el corto de gente que canta en la peatonal. Ah. Ayer estaban ensayando y esta noche va a haber la presentación. Bueno. Y él es uno de los mentores de eso, ¿no? Merecido. Lo estoy entrevistando porque se especula con que armó el equipo de Tata Martino. Para decir a qué hora va a poner a Tevez. ¿A
queda claro. Decía entonces, el lugar que las lecturas ocupan concretamente en la vida cotidiana de los sectores populares, para ver hasta dónde esa influencia se registra o no. Insisto, en el modo en que los culturalistas ingleses trabajan integrándose al medio cotidiano de los sectores populares. Insisto en que laburaban en educación para adultos. Caso contrario, desde una perspectiva más de sociología cultural, el enfoque se mide, se establece estadísticamente, y estadísticamente da que las cifras de ventas de tal tipo de revistas populares pasaron de 100.000 a 1.5 millones. Entonces, bajo esas conclusiones uno dice, sí, el crecimiento de la cultura de masas, el avance sobre las clases trabajadoras. Hogarth dice, bien, sí, compraban. Efectivamente, los volúmenes de ventas suben. Ahora, ¿qué tipo de captación, de recepción, qué lugar tenía eso concretamente? ¿Qué grado de influencia tenía concretamente en, por ejemplo, el lenguaje de los sectores populares, una influencia concreta en sus prácticas cotidianas? Y ahí dice, hay más resistencia de lo que se supondría. Hay menos consecuencias de lo que se supondría. ¿Qué lugar ocupan, dice Hogarth, las lecturas en la vida cotidiana de la clase trabajadora? Dice, las usan para desconectarse. La lectura funciona como una desconexión respecto de la vida cotidiana, o sea, una función de distracción, no para ser puestas en relación con la vida cotidiana. Entonces Hogarth dice, justamente por eso hay una barrera. No hay una transformación del modo de vida de las clases trabajadoras a partir de esas lecturas que provienen de la cultura de masas, porque esas lecturas eran de pura distracción. Funcionaban precisamente a partir de la desconexión con la vida diaria. Entonces esa vida diaria se ve menos afectada de lo que podría parecer considerando variables estadísticas. No hay un pasaje tan directo a la vida. La clase trabajadora es más resistente a lo que le llega desde afuera y es más resistente a lo que se supone son las pautas publicitarias de la cultura de masas, o sea, directamente dirigidas a producir consumo. Cito a Hogarth un par de veces para que vean esto que estamos diciendo. Dice Hogarth, mucho se ha escrito sobre la influencia de los medios de comunicación masivos en la clase trabajadora, pero si escuchamos hablar a los trabajadores en la casa y en el trabajo, ven el registro culturalista de integración cultural, si escuchamos hablar a los trabajadores en la casa y en el trabajo, probablemente no nos sorprenda tanto la evidencia de 50 años de prensa y cine popular como el poco efecto que estos han tenido en el habla cotidiana, La medida en que los trabajadores aún se nutren de la tradición oral y local en el habla y los supuestos para los que el habla es una guía. Esto no es lo mismo y no es el mismo paradigma teórico, pero yo lo había incorporado porque es una inflexión que puede entrar en correlatividad con Rancière en cuanto a justamente detectar y enfatizar el carácter activo y productivo de los sectores populares, aún bajo las condiciones de la cultura de masas. En lugar de pensar que la cultura de masas ha deglutido la cultura popular y la ha anulado. Lo que pasa es que la pregunta sería, pero no la vamos a responder ahora, ¿el peronismo sería un fenómeno de qué? ¿De pueblo o de masas? Volviendo a lo que decíamos el primer día, ¿no? El pueblo argentino, el hijo del pueblo del himno anarquista, la gran masa del pueblo del peronismo. ¿Respondería a qué? A la resistencia de las clases populares en cuanto a la penetración de la homogeneización desdiferenciadora de la cultura de masas, o es un fenómeno de la producción de masas cultural y política. No lo sé, pero Evita era actriz. Sus integrantes, dice, los integrantes de la clase trabajadora se ven menos influidos de lo que cabría esperar con solo considerar la enorme medida en que son objeto de esos abordajes. Han sido afectados por las condiciones de la modernidad solo en aquellos aspectos en los que las tradiciones más antiguas los hicieron muy abiertos e indefensos. Hay solo ciertas zonas de permeabilidad.
incluso en esta esfera, los lectores se ven mucho menos afectados que lo que las cifras de venta parecerían indicar. Hay que pensarlo esto en términos de prácticas culturales. ¿Y no ha envejecido ese texto 65 años después con el, la lluvia de información, televisión? Habría que hacer... Yo no estoy muy seguro de que eso funcionara exactamente así. No, bueno, no lo sé, en esa época ahí. Yo en lo personal, lo que pasa es que me interesaba marcar, por eso habíamos pensado en Rancière también, la forma de asignar a los sectores populares una forma de resistencia. Yo no sé hasta qué punto hay tanta resistencia, aún en esa época, y con las nuevas tecnologías mucho más. Porque de hecho, a mi entender, lo que vemos preponderar, por eso yo había puesto y conversábamos el otro día sobre el caso de la cumbia, y en gran medida el caso del cuarteto cordobés, que es lo que la tendencia que vemos es que en todo caso lo que funciona entre sectores populares es traspasado a la cultura de masa. O sea, no solo habría que pensar en una irradiación con menos resistencia de la que probablemente esté considerando Hogarth, pero también la idea de que cuando entre el sector y populares un determinado fenómeno se produce, se afianza, es traspasado a la cultura, lo que se llama cultura de masas. No creo que sea una parte, no es una lógica de resistencia, sino de retroalimentación, ya me parece. Es que lo uno va con lo otro, porque efectivamente eso es clave también. Hogarth no marca una especie de resistencia activa desde una conciencia de la resistencia. Porque eso también sería como una especie de distorsión de la mirada intelectual sobre el fenómeno. Sí. Y de hecho una de las cosas que va a marcar es que todo lo que tiene que ver con una participación política activa no funciona tampoco entre la clase trabajadora. Es más bien una especie de efecto inesperadamente positivo de la indolencia, de un mundo que se va hasta sí mismo, de un mundo cerrado en sí mismo. Entonces, así como no entra la penetración de los consumos culturales de la cultura de masas, tampoco el activismo de una concientización de la participación política. Lo que hay en Hogarth es una caracterización, para mí, muy extraordinaria, en el sentido también muy bien captada. Porque un tipo de crítica cultural de esta índole depende mucho de la capacidad de la percepción del crítico. Una sociología de la cultura que maneja estadísticas. Entonces vos decís, qué sé yo, novelas de folletín. ¿Cuántos folletines se leía en 1910 y cuántos en 1930? Se cuadruplicó, listo, ahí están las conclusiones. La posibilidad de ver cuánto de esas lecturas, en qué medida esas lecturas modificaron, torcieron, transformaron las vidas cotidianas, el temperamento, la cultura. Exige una captación de las prácticas culturales. Considerado además, y esto es un aporte decisivo de los culturalistas ingleses, o sea, de los estudios culturales en su versión original, que era poner en cuestión, siendo marxistas, esta separación entre estructura y superestructura, que supondría que hay un nivel donde la vida transcurre en términos de prácticas materiales y la cultura sería una dimensión superestructural. La ideología. La vida material, la ideología. La noción de práctica cultural, por eso yo recién insistía en decir hay que pensarlo como prácticas culturales. La noción de práctica cultural lleva a pensar en una materialidad social de la cultura. La cultura se materializa socialmente. No es mera superestructura ideológica, son prácticas cotidianas. Entonces el crítico va a captar esas prácticas cotidianas y ahí va a registrar hasta qué punto los sectores populares responden a lo que se supone que sería una penetración homogeneizadora de la cultura de masas o hasta dónde permanecen en una resistencia, pero que es una especie de resistencia por, como decís, por autosuficiencia, por su cerrazón. No por premeditación activa y de conciencia política al respecto. Habría que preguntarse, pero yo no estoy lo suficientemente cerca de los sectores populares, en los términos empíricos que estamos diciendo, ¿habría prácticas de cultura popular por fuera, o sea, autosuficientes en esos términos, que no tengan la marca, las huellas de la influencia de cultura de masas y que a la vez, adquiriendo cierto volumen, no sea cooptada por la cultura de masas para el caso como ha ocurrido con la cumbia, que ya no puede ser pensada
digamos, como una forma musical de consumo, de práctica cultural de sectores populares, porque claramente ha traspasado al eje transversal. Y el Fernet con Coca-Cola, no sé, las cosas que hasta hace, cuando yo era chico, que iba de vacaciones a Córdoba, era lo que eran los consumos de la, si le podemos llamar cultural al Fernet. Claramente se ha habido un desplazamiento a eso. No es como el champán, no quiere serlo. Pero lo del cuarteto, lo de la cumbia me parece que está resuelto, es un hecho. Y el cuarteto se está ahí moviendo. Se está moviendo en parte porque Rodrigo se mató en el accidente, no es que se suicidó. Porque era Rodrigo el destinatario y había un corte, Mona Jiménez Rodrigo, por eso en Córdoba tenían cierto recelo con la Mona Jiménez, porque se había ido con Rodrigo, porque se había ido a Buenos Aires. Que eso, bueno, ustedes ya saben que en la Argentina los porteños todos nos odian, les parecemos lo peor y nos desean las peores cosas. Y tienen un nudo de resentimiento y hostilidad que ustedes, porque son muy amables, no me manifiestan. No, yo ya sé que lo piensan, me basta, lo adivino. La propuesta de Macri tampoco nos ayuda a querer, pero... Macri no conoce ni Buenos Aires. Macri no sabe... Pero es de Boca. Es de Boca, por eso yo no lo voy a criticar. ¿Ustedes saben lo que es manejar una ciudad y no haber viajado nunca en colectivo? ¿Sabes lo que es administrar algo que no sabes bien cómo es? Ayer hablábamos de las dificultades para hablar. Pero ¿sabes lo que es tener que hacer una política de transporte público y nunca en tu vida subiste a un colectivo? Porque Cristina ahora le va bien económicamente, pero en su momento en La Plata se tomaría el Costera Criolla. ¿Quién iba a viajar? ¿Alguna vez ha subido al Roca? ¿Alguna vez subió al Roca? Hace muchos años, pero sabe. Macri nunca subió a un colectivo, nunca. Cuando era chico tampoco, cuando iba al colegio secundario tampoco, iría con chofer, porque era el hijo del dueño de Fiat. ¿Saben lo que es decir, bueno, ahora hay que diseñar el sistema de transporte público de la ciudad y vos no sabés ni... no sabés que se sube por adelante y se baja por atrás? Te debe dar una angustia decir, uy, Dios, ¿cómo será esto? Porque es como si vos dijeras, vas a manejar Seúl. O sea, en coreano. Pues yo no soy coreano. A manejar Seúl. Estás todo el tiempo zozobrando. O sea, debe ser tremendo. Lo que yo llamo el efecto Goicoechea. Goicoechea, disculpen porque acabo de recordar que atajó Newell. Goicoechea es un arquero muy mediocre. No lo digo porque jugaba en River. Pero justamente, jugaba en River. Salió de River. Muy mediocre. Se lesiona Pumpido. La pega con los penales y queda como el gran arquero que él sabía que no era. Porque cuando uno está en el arco, sabe, lo medís en la escala de tu miedo. Tu miedo te indica qué tan buen arquero sos. Al mismo tiempo, dos o tres factores que se combinaron con mucha fortuna, como Macri, lo colocaron en un lugar que lo excede. Vean ustedes, si hay alguna filmación, el rostro de Goicoechea ante cada córner. No un penal, porque en el penal, primero que era bueno atajando penales, que fue lo que lo proyectó. Y además, en el penal, ¿qué te puede pasar? Que te metan el gol. No sabía descolgar corners. Entonces un corner lo ponía en estado de pánico, que era la cosa de decir, puta, ¿por qué estoy acá? Al mismo tiempo, ¿qué más querés? Sos el arquero de la selección argentina, ¿qué más querés? ¿Querías dedicarte a la política? ¿Sos jefe de gobierno de la capital del país? Y al mismo tiempo estás todos los días parado en un lugar que te excede. No sabes hacerlo. Se combinaron una serie de cosas para que estés ahí, lo cual es una gran suerte, pero el día que estás, cada día que estás parado ahí, sabes que no sabes hacerlo. Claro, una gran suerte para él. Sí, pero esa suerte trae su desgracia. La tristeza de los niños. A todos. Claro, es un tópico del melodrama. Sí, que es... No, aparte esto como melodrama tiene toda la tragedia con el padre. Todo está hecho. Es un hombre que ha dedicado su vida entera a demostrarle al padre que no es un boludo. Que él no es un boludo. El padre lo sigue diciendo. Porque el carácter trágico de la historia es que es un boludo. El padre lo sabe, él sabe que el padre lo sabe. Por eso es una tragedia, porque el destino ya está sellado. Es un boludo.
Y él sabe. Y él sabe que es un boludo. Y sabe que el padre tiene razón. Y a la vez dedica una vida entera. Y nada va a ser suficiente. Porque dice, ve, papá, llegué a presidente de Boca. Sí, pues es un boludo. Papá, soy jefe de gobierno de la ciudad. Sí, pues es un boludo. Papá, Dios no lo permita. Soy presidente de la nación. Sí, pues es un boludo. ¿Por qué es un boludo? Es tremendo eso. Su vida es un acting, continuamente. Para el padre, ¿no? No quiero excederme en el carácter psicoanalítico de la cuestión, pero creo que es pertinente. Entonces decís, acá estoy, mirá, me llegué. Mirá, Juliana Aguada. Juliana es preciosa y los chicos me salieron más o menos bien. Me entrevisté, salgo en la tele más que Patricio, salgo más bien. O sea, papá, sí, pero el otro lo conoce porque es el hijo. Un boludo. Viste, ahí es como una cosa. A mí me recordaba algo de Cochea. Viste, vos decís, puta, soy el arquero del mundial. ¡Qué suerte tengo! Pero cada vez que hay un córner, sé que la base, que es donde se tiene que parar un arquero, más bien sobre el segundo palo, para que el centro lo vayas a buscar siempre hacia adelante y no hacia atrás, no le salía bien a Cochea, ¿no? No tenían buen timing. Por eso las pelotas lo sobraban. No es que yo sepa hacerlo, sé cómo es. Te parás más bien sobre el segundo palo. Si el centro viene pasado, estás ahí. Si viene corto, vas hacia adelante a buscar la pelota. Si no, vas en retroceso y no ves. Goycochea era ansioso, o estaba nervioso, o estaba aterrado, y cuando venía al córner hacía así. Producto de la suerte. Pero todo esto era, por Buenos Aires. El antiporteñismo argentino. Ay, bueno, tienen su aduana, cobren sus cosas. Y finalmente era esa toda la discusión. ¿Dónde estaba la aduana? ¿Quién cobraba los impuestos? No tenemos otro motivo de discusión, pero bueno, es un motivo grande. Se producía con el cuarteto esa tensión. Rodrigo, que igual se llamaba de apellido Bueno. O sea que desde el significante estaba de algún modo protegido y correspondía a la figura que Borges trabajó en el breve relato de El Hacedor, El Cautivo, el negro de ojos claros. El indio de ojos claros, que es siempre una figura enigmática para esta cultura, el indio de ojos claros, como aparece en El Cautivo de Borges, frente a la Mona Jiménez, que mantiene la cosa de Córdoba. Y la Mona Jiménez está todo el tiempo moviéndose entre conservar su colocación en una dimensión estricta del universo de la cultura popular o convertirse en un personaje más mediático, digamos, de consumo general. Hubo para mí un momento ahí clave que es, para mí al menos, la entrevista de Dolores Barreiro en el programa El Rayo hace años a la Mona Jiménez, que fue para mí un momento, o sea, el glamour. ¿Por qué él estuvo a la altura? Porque el glamour no era el gesto irónico que a veces tiene el glamour, que además, como la Mona es Mona, que podría parecerse una visita al zoológico. No era eso. El tipo estuvo tremendamente bien y ya estaba verdaderamente fascinada con él. Perdón. Verdaderamente fascinada con él. Yo, que en esos años estaba infinitamente enamorado de Dolores Barreiro, ahora se me pasó bastante y se me ha desplazado fuertemente a Carolina Ardoaín. Yo digo Carolina porque no la conozco. Era clave porque ¿qué pasaba en El Rayo? Habría que hacer un estudio sobre El Rayo en cuanto a conductas de los estudios de género. ¿Cómo no trabajan eso los estudios de género? En vez de estar diciendo algo que todos sabemos, que es que a las mujeres no hay que pegarle, que no hay mucho debate sobre eso en medios intelectuales. Hacer congresos destinados a marcar que a la mujer no hay que pegarle es medio inútil, porque ya con la primera ponencia que lo dice, ya está. La tipificación de las conductas masculinas respecto de Dolores Barreiro. En las sucesivas emisiones del Rayo. Babearse, avanzarle, sobrarla, despreciarla. Y un grado que yo trataba de, pues yo fantaseaba con que yo era entrevistado por Dolores, me dormía pensando en una entrevista. Y era tan imposible que yo no podía ni fantasearlo, porque yo decía, bueno, a ver, y a los 4 segundos me quedaba sin conversación con Dolores Barreiro, fantaseando. Los que mejor resolvieron que yo recuerde son Ricardo Darín y Pablo Rago. Porque no baboseaban. No eres, ay, qué linda que sos. A los Gerardo Paredes, ¿eh? A los Gerardo Paredes,
lastimoso, asqueroso. Ah, ¿con ella? Sí. Ah, ¿qué? ¿Será repartido? Ah, hizo una entrevista, pero estaba borracho. Borracho, totalmente, pero asqueroso. Tampoco el desprecio, porque el riesgo de eso es... ¿Qué pasa? ¿No te das cuenta que soy linda? Sí, me doy cuenta. Y te lo estoy diciendo, de algún modo. La Mona Jiménez tuvo también una performance, diríamos, extraordinaria, que para mí mide esta cuestión. Ya es figura, podría ser figura masiva. Ha quedado en un lugar súper interesante, porque Rodrigo claramente hizo el traspaso de la cultura popular a lo que pasó a ser una cosa más mediática. Maradona... Todo, todo como pasó también con la cumbia. Entonces habría que ver hasta dónde hoy podemos, dónde y cómo podríamos registrar esto que Hogarth marca. Una cultura popular que manteniéndose en los términos de una dinámica que le es autosuficiente, aun cuando registra objetiva estadísticamente consumos de la cultura de masas, conserva en términos estrictos de la cultura medida bajo la forma de las prácticas cotidianas, el carácter concreto de las prácticas cotidianas, no hay tanta penetración como se supondría. Lo cual, quiero subrayar, tiene que ver, y Hogarth así lo marca, con la relación que tiene la lectura en la vida, en la clase trabajadora, y deberíamos preguntarnos también, para nosotros, que somos burgueses. ¿Qué relación hay entre la literatura y la vida? Es decir, entre lo leído y lo vivido. Esa penetración de las publicaciones masivas no es tanta, no afecta tanto, no modifica tanto, porque las lecturas no tienen tanta influencia sobre la vida como pretenderían las teorías que dicen acá están, fueron cooptados. Pero, no, sí. Pero ese es el objetivo, porque si no sería porque no tiene una base... sobre la realidad, digamos, lo que se consume. Y al no tener base sobre la realidad, me parece que ese es el objetivo, la elevación de una reflexión sobre la cotidianidad que te llevaría, si quisieras, en el sentido marxista, a tomar cierta conciencia o una reflexión crítica respecto a las condiciones de vida. Exacto, exacto. Son dos cuestiones teóricas distintas, pero que se articulan en la consideración y la discusión de lo popular. Una es la cuestión de la relación entre ideología y vida cotidiana. Porque las teorías de la manipulación ideológica dirían es suficiente con que lean, porque al leer eso afectó sus conciencias. La cosmovisión, la concepción del mundo, la ideología en términos de concepción del mundo se ve, así le desarlo, bien, pero con esta clave, las novelas en el imperio de los sentimientos, que es penetración ideológica, o sea, transferencia de valores ideológicos, criterios sociales, criterios de valor ante la vida social. Hogarth, como Thompson, como Williams, le dan una vuelta a esto, que es, la ideología no es una abstracción superestructural. Tenemos que registrarla y estudiarla en su traspaso material a las prácticas cotidianas. Ahí es donde, en ese traspaso, dice, hay menos filtración de la que se supondría. Lo que la clase trabajadora lee no pasa tan directamente, tan pasivamente, no es que lo que leen les cambia la manera de vivir. Pero como bien decís, esto, que es... Vuelvo a las distinciones que hacíamos el primer día, cuando decíamos pueblo-nación, pueblo-masa, pueblo-clase explotada. Estas características de la cultura popular, de una cierta impermeabilidad en términos... Impermeabilidad en cuanto al modo en que la vida cotidiana sigue transcurriendo del mismo modo, sin dejarse afectar por lo que se lee. Por eso decía, la base es qué relación hay entre literatura y vida, entre lecturas y vida, hasta qué punto sus vidas... toman un carácter u otro a partir de lo que leen. Esa resistencia no premeditada, más bien hasta le podríamos llamar indolencia, o sea, un tipo de resistencia pasiva, que es, mi vida no cambia por lo que yo leo, mi vida es como es. Y una tendencia que marca Hogarth en los sectores populares a conservar la dinámica cultural cotidiana tal como la tienen y tal como la conocen, permanecer en lo que son, viviendo como vivían. O sea, ese peso del pasado que apareció mencionado por Hogarth en una cita que yo hacía recién. Porque incluso Hogarth dice, aquello de la modernidad, lo que venimos hablando desde ayer, aquello que en la modernidad penetra en los sectores populares, es porque las tradiciones los habían hecho permeables a eso. No por una disposición, una apertura a lo nuevo por parte de los sectores populares. Aquí hay una diferencia con Brecht. ¿Por qué? Porque como bien decís, este modo de relación o de no relación, o este grado bajo de traspaso entre lo leído y las prácticas,
no afecta solo la penetración, diríamos, dañina, que para Hogarth es dañina porque es degradante, de las producciones de la cultura de masas. Una iniciativa como la de Bertolt Brecht también fracasa, también encuentra el mismo límite. Esa utopía de todo artista de compromiso, de todo artista marxista de compromiso, que es expreso la verdad social, esa verdad social escamoteada u ocultada en la realidad social, la revelo en el arte, la revelo a la conciencia del espectador, y si ese espectador es el destinatario genuino, como decíamos ayer, el destinatario al que sí llega Bertolt Brecht, revelo esa verdad, procuro, aporto una toma de conciencia, y dadas las condiciones sociales objetivas, la toma de conciencia es el último eslabón que lleva al paso a la acción política. Una versión un poco caricaturizada, pero sí utópica de esto que estamos diciendo sería: los sectores populares concurren al teatro, ven la obra de Brecht, salen del teatro y toman la casa de gobierno. Sería como una versión perfectísima, pero en el límite de la utopía, por supuesto que todo es muy mediatizado. Pero si uno quisiese pasar a toda velocidad el lentísimo proceso social, consistiría en eso. Ahí donde las condiciones materiales de vida, de producción, de la explotación laboral, impiden en los sectores trabajadores una toma de conciencia y en esa alienación no hay un paso a una acción política de transformación social, el arte cumpliría esta función, revela esa verdad, la procura la conciencia y desde la toma de conciencia incita o agita a una participación política. Pero si esa capa de Plavinil, creo que es, ¿no?, que hace que, que lo leído no traspase tan fluidamente a la vida cotidiana, opera sobre la penetración posible de las lecturas masivas, opera igual con respecto a las lecturas o a los intentos de concientización política. Y efectivamente, esa indolencia o ese permanecer en lo que ya se es, que Hogarth marca en los sectores populares de clases trabajadoras en Inglaterra, vale para todo. No es que resisten una transformación y se pliegan a la otra. Pero ese el carácter de innovación de las culturas populares, digamos, sí funciona al revés, en el sentido de que la cultura de masas absorbe cada vez más en la música o en la moda de las culturas, hábitos, todo se retro... Sí, porque la cultura de masas sí tiene una tendencia de renovación, o sea, responde a la lógica del consumo, no a otra lógica. Entonces, el consumo requiere un nivel de expansión, lo que decíamos también un poco ayer. Por un lado, una expansión homogeneizadora lo más posible. Porque si yo fabrico, qué sé yo, botellas de plástico, si logro que todo el mundo prefiera tomar en botellas de plástico, ese es mi negocio. Al mismo tiempo, el negocio se refina y se perfecciona cuando logro combinar la tendencia de masificación homogeneizadora con la posibilidad de diferenciar cualquier ropa de consumo Adidas, que es un tema que yo conozco bien. Vos decís, uno ve los canales de televisión. El empresario no sé cuánto detenido, que había salido a trotar por los bosques de Palermo el domingo a la mañana, es detenido el empresario multimillonario. ¿Qué tiene puesto Adidas? Y es detenido, son detenidos dos pibes que robaban reloj, manoteaban relojes en la Plaza Constitución, que tienen puesto Adidas. Seguramente no es, sin dudas no es el mismo, no es lo mismo. Probablemente el de los pibes de Constitución es de la salada y es trucho. Pero justa, pero sí, visualmente es igual. Eligieron el mismo tipo de apariencia. No tiene la misma calidad. Seguramente uno está descosido, el otro no. En uno, con uno te pasa frío, con el otro no, uno se te rompe la semana, el otro no, y al mismo tiempo participan del mismo tipo de consumo, del mismo tipo de consumo. Esa combinación de homogeneización y diferenciación, lo que es la diferenciación necesaria para una integración en la mismidad, de todo lo mismo, como lo que decíamos de McDonald's ayer, la misma hamburguesa en todo el mundo y un poco de pata en Chile, un poco de Chile en México, un poco de salsa criolla en la Argentina y un poco de no sé qué en Brasil, pero para que todo el mundo coma la misma hamburguesa en todos lados. Como esa es la tendencia de la cultura de masas, todo aquello que puede ser rendidor, la cumbia, si prende, listo. Porque no hay otro criterio que ese. No hay otro criterio que ese.
funciona esto. Elementos que tenían ideológicamente otro significado, a desdibujarlo, digamos, como puede ser que Fierucci te haga la remera con la cara de Vito Che, digamos. Exactamente. No importa, digamos. Exactamente. La vacía de contenido y se masifica. Exactamente. La lógica del comercio, todo puede, cuando se capta que algo puede ser comercializado, listo, no importa lo que es. Efectivamente. ¿Cuál sería, por eso es marcado en Hogarth esa idea de resistencia? Porque hoy diríamos, ¿cuál sería exactamente la resistencia? ¿Qué es aquello que la maquinaria de producción de consumo masivo no puede tomar, captar e integrar? Adorno diría las vanguardias. La experimentación más radical de las vanguardias. Adorno decía, la música dodecafónica no puede ser puesta en salas de espera. En el ascensor, no puede, eso no. Mozart, sí. Vos llamás por teléfono, ayer yo llamé por teléfono por una plata que no me pagan. No cobré, pero escuché para Elisa de Beethoven durante 5 minutos un llamado a larga distancia. Entonces vos decís, no es un problema estrictamente de alta cultura y cultura popular. Expresiones de alta cultura, incluso de algún tipo de sofisticación cultural, pueden ser integrados a la maquinaria de consumo. En Barcelona, la estética de Joan Miró es utilizada para los carteles publicitarios de un banco, de la Caixa, creo que es, la Caja. ¡Es Miró! Entonces, pero esto estaba destinado a una experiencia estética, de vanguardia, un cambio en la combinación de colores. Ahora está hecho para publicidad. Cada vez más vemos una publicidad que toma Mozart en el pan Sacan. Sacan, 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 es el buen pan, listo. ¡Es Mozart! Y claro que es Mozart. Y Warhol al revés. Exacto. Invierte. El arte pop es una disputa para, digamos, repatriar, para decirlo de algún modo, para el territorio del arte, los objetos de producción y de consumo industrial. Exacto. Es el movimiento interesantísimo que hace el pop, que es ahí donde el aparato industrial de la cultura de masa está tomando objetos culturales para, digamos, someterlos a la lógica comercial del consumo. El arte pop toma los objetos, los saca de la lógica comercial del consumo, en algo que en definitiva no es distinto al gesto de Duchamp, sacarlos del mundo del uso para pasarlos al mundo estético, lo que Duchamp hace con el famoso mingitorio. Ahora, justamente la vuelta de tuerca, porque lo de Duchamp es de los años 10-20, la vuelta de tuerca del arte pop es que eso ya está traspasado por la cultura de masas, el uso comercial de la cultura de masas, lo quito de ahí y lo devuelvo a una contemplación estética. Entonces, si por un lado la cultura de masa toma Miró y lo convierte en publicidad, Warhol toma el diseño publicitario y lo convierte en cuadro. Lo lleva al museo y dice, ahora míralo como cuadro. Pero efectivamente la cultura de masa tomará lo que sea que le rinda. Cuando captaron que la cumbia funcionaba, listo, funcionaba. Coca-Cola lanzó, fracasó, pero lanzó, estoy muy atento, porque además tomo todo eso y uso todo eso, Adidas, Coca-Cola, me interesa mucho. ¿Se acuerdan cuando lanzó Nativa? Que era Coca-Cola con gusto a mate. Sí. ¿Con gusto a qué? Mate. Recontra fracasó. En realidad, una empresa o un proyecto independiente, Coca-Cola lo compra, lo saca y después lo quita del mercado. Fracasa y lo quita. Pero ahí está el intento. Y la famosa disputa entre Coca-Cola e Inca-Cola. Yo vi eso, han estado en Perú, es una cosa extraordinaria, estuve yo en Lima invitado, pues yo no viajo por mí mismo, pues no me gusta. Fui a Lima, Feria del Libro de Lima, ¿conocen? El único lugar del mundo donde Coca-Cola no es la gaseosa más vendida es Perú. Perdían con la Inca Cola. Perdieron, ¿qué hicieron? La compraron. Listo, ahora la Inca-Cola es de Coca-Cola. Busquen, prueben, porque es una experiencia única. Primero que la Inca-Cola tiene un color que no corresponde a ningún objeto preexistente. O sea, han creado un color, no una bebida. Es un amarillo que no se corresponde a ninguna flor, pájaro, sol, orina, ningún amarillo que hayan ustedes visto en su vida, rubiedad, el pelo de Wanda Nara, nada, nada, nada se parece al amarillo de la Inca Cola. Y el sabor es como un concentrado de chicle bazooka, pero que no lográs ni con 9 chicles bazooka dentro de la boca. Es como una intensidad
del artificio, o sea, el color es artificial, el sabor. La Coca-Cola parece agua en comparación. Dice, no, esto es una bebida natural. Y en Perú se almuerza con eso. O sea, vos entras a un restaurante y está la Inca Cola en todas las mesas. Se toma eso todo el tiempo. Y es interesante, justamente, decíamos el otro día, la mitología nacional que incorpora el mito popular, produce y resuelve el mito popular de toda cultura nacional, lo que decíamos con Badiou, desconfiar del pueblo como pueblo-nación. Eso que la nación argentina resuelve con el gaucho y suprime en los indios, que la bebida peruana sea Inca Cola, condensa de un modo todo, porque es justamente ese traspaso, pueblo-nación, porque ahí sí la idea del sustrato popular, como en México, remite al pasado indígena, así como entre nosotros remite imaginariamente al mundo gauchesco. Que los incas, sustrato mitologizado del pasado indígena como constitutivo de la identidad peruana, traspase a la bebida que compite y le gana, puede competir, le gana a la Coca-Cola, tanto que la Coca-Cola la compra porque hay algo ahí que no puede penetrar, entonces lo absorbe. Es exactamente este desplazamiento de, yo diría, lo nacional, popular, lo masivo. Es hoy una bebida de consumo claramente masivo. Porque si uno entra a un restaurante, no fue mi caso, porque te invitan, salvo Adriano que me lleva a lugares gloriosos de Rosario, después vas a comer a McDonald's justamente. Pero yo imagino, si entras a un restaurante carísimo de Perú, un 5 tenedor, no sé cómo se llama, también van a estar tomando Inca Cola. Todo el mundo toma Inca Cola. Hay un saber de Hogarth sobre los modos de vida de las clases populares. Y marca algo que a mí me recordó a Cortázar otra vez, de otro modo, ¿no? Pero el mundo de la familia y del barrio se acomodan a ese modo de vida y procuran mantenerlo. No hay ni esperanza ni deseo de cambiar ese modo de vida. Eso, el barrio, los amigos, la familia, el mate, el patio, domingo el partido, ya, estamos bien. Y una tendencia de los grupos, de estos grupos sociales de trabajadores, a conservar ese modo de vida tal como es. O sea, una resistencia al cambio. Por eso decíamos, efectivamente, no es una resistencia consciente, adorniana. No saben quién es Adorno. Una conciencia resistente, adorniana, contra la penetración de los más media. No, es una tendencia más bien conservadora a acomodarse a un modo de vida que ya está establecido, que viene por una tradición y que resiste a los cambios porque no aprecia los cambios, porque no tienen ganas de cambiar ese modo de vida, ni necesidad. Es eso lo que hace que los mundos que puedan aparecer en las lecturas masivas no afecten ese mundo. Siguen viviendo igual. Dice Hogarth, la mayor parte del entretenimiento popular contemporáneo favorece la molicie. No obstante, en buena medida, la vida guarda escasa relación con él. La vida guarda escasa relación con esos consumos culturales. Hogarth dice que hay en la clase trabajadora una capacidad de mostrarse afectada solo en apariencia y que lo más verdadero es que en el fondo todo eso le resbala. No sé cómo será en inglés. En la traducción dice, le resbala. Leen, se acomodan a eso, a la vida que tienen. Miren, había mucho más. Qué animal que son, miren, mirá, mirá. Todo esto, el próximo viaje. El próximo viaje. Primero traen a Didi Uberman y después vengo yo. A ver qué puedo decir, qué voy a decir. Porque no quiero que quede Godoy postergado, relegado. Agrego una sola cosa, muy un punteo para adelantando el próximo viaje de Didi Uberman. El trabajo de Didi Uberman no lo desarrollo, solo lo presento, tiene que ver con los pueblos, con la exposición o no de las imágenes de los pueblos. Y él habla
usa la idea de pueblos expuestos en un doble sentido. La exposición en el sentido de la mostración, ¿no? Se dice la exposición en una muestra. Ahora me doy cuenta también, exposición es mostrar. Exposición, muestra, el dar a ver. Pero expuesto también en el sentido que decimos que alguien que está en peligro está expuesto. O sea, por un lado están expuestos a desaparecer. Pueblos amenazados en su representación y en su misma existencia. Pero también va a marcar, uno en principio diría, bueno, frente a un principio de censura que efectivamente hay, o sea, hay, dice Didi Huberman, una subexposición, un escamoteo, hasta una censura en el dar a ver las condiciones de vida de los pueblos. Tenemos entonces pueblos expuestos, son dados a ver o están en peligro, pueblos subexpuestos, una censura para nunca dar a ver ciertas condiciones de existencia de los sectores populares. Pero también dice que hay un fenómeno de sobreexposición. O sea, hay un modo de exponer a los pueblos bajo la lógica del espectáculo que pasa previamente por su reducción a estereotipo. O sea, en la medida en que el mundo de los pueblos, de los sectores populares, es reducido a un estereotipo, o sea, reducido al lugar común, por eso ayer adelanté y mencionaba una diferencia que hace Didi Huberman entre el lugar de lo común, el espacio compartido de los sectores populares, y el lugar común, esto es, la reducción de lo popular al estereotipo de lo popular. Bajo esa reducción al estereotipo, entonces hay una sobreexposición. O sea, el pueblo como estereotipado, una vez estereotipado, sí se lo expone bajo una lógica de espectáculo. ¿Qué texto de Didi Huberman estás trabajando? El que no voy a trabajar porque no llegamos y lo cargué todos estos días es Pueblos Expuestos, Pueblos Figurantes. Eso está desarrollado en este libro. El de Hogarth es La clase obrera en la sociedad de masas, siglo XXI. Pueblos Expuestos, Pueblos Figurantes, Didi Huberman, Manantial. Porque hay cargas valorativas diferentes. El pueblo no siempre figura igual. Solo una especie de esencialización. Esa clase de esencializaciones de las que nos advirtió Badiou desde un comienzo. Nos advirtió de un comienzo, porque yo lo puse al comienzo, ¿no? Para algo lo puse al comienzo, para que nos advierta. Claro, no vino primero porque era con B. Salvo en esa clase de esencializaciones o en su estereotipación. No voy a tocar un tema delicadísimo, no lo voy a tocar. Pero sí, los estereotipos de los populares en los medios de comunicación. Ejemplo, Miguel del Cel. ¿Qué hace de negro? Con lo cual, la cultura de masas, ahí lo que da, lo que sobreexpone, por un lado, subexpone las condiciones reales de los sectores populares, eso está tapado, al mismo tiempo lo traspasa a estereotipo y como estereotipo lo incorpora a la lógica del espectáculo, que es el estereotipo de lo que se supone que hace lo que llamamos aquí el negro, el bruto, el cabeza, toda la tipología de lo popular. Entonces ahí bajo esas condiciones reductivas se lo sobreexpone. Salud. Entonces la cuestión es, ¿qué tipo de exposición se hace en cada caso? ¿Qué modos de exposición puede haber? ¿Y qué noción de pueblo aparece en cada caso? Porque como no hay esencialización, las figuraciones de los pueblos cambian. Ahí es donde, como les adelanté, Didi Huberman dice una cuestión es la... De un modo se resuelve, dos modos de exposición de lo popular, toma Didi Huberman. La figuración de las masas populares en El triunfo de la voluntad, de Leni Riefenstahl, ¿no? La película de esa cineasta que fue cineasta de Hitler. La vi no hace mucho yo, la dieron en el Malva. Yo tenía una esposa que después descubrí que era un poco nazi. Y un poco lo descubrí ese día porque le dije...
por favor, cuando aparezca Hitler, no, no aplaudas, no. Era en el Malva, ¿no? Entonces, un evento intelectual, vamos a reflexionar sobre el nazismo. Yo digo, esta salta y hace Heil, Heil, y yo digo, es un papelón, ¿viste? Ahí hay gente que me conoce. La figuración del pueblo en el triunfo de la voluntad de Riefenstahl frente a la figuración del pueblo de Eisenstein en octubre. ¿De qué modo figura el pueblo y qué figuración del pueblo aparece en un caso o en el otro? Por eso que no se trata de mostrar o no mostrar, porque hay una parte del no mostrar que efectivamente es censura. ¿Por qué subexponemos a los pueblos? ¿Qué es lo que no se da a ver de la vida de los pueblos? Pero en la exposición y en la sobreexposición del espectáculo se abre otro debate. ¿Qué se expone, cómo, para qué? Eisenstein filma al pueblo como comunidad, no como una masa amorfa. Porque les da, yo esto no me había dado cuenta nunca, les da protagonismo a los extras. Hay primeros planos y la captación de matices y de expresiones de los figurantes, de los extras, de los que no son protagonistas de la historia. Y de algún modo lo son, en la medida que reciben ese tratamiento. Dice Didi Huberman una frase para mí muy elocuente, dice: los extras son para el cine lo que el pueblo para la historia, ¿no? El fondo indiferenciado que acompaña desde atrás. Eisenstein interviene sobre esa idea, sobre ese lugar asignado al pueblo en la historia, la masa indiferenciada que acompaña desde atrás, en la medida en que les da protagonismo a los extras. El pueblo puede figurar como multitud activa, por ejemplo, las figuraciones de la Revolución Francesa. El pueblo es una multitud activa que avanza profanando, ¿no?, los espacios sagrados de la, otra vez, de la religión, de las monarquías, o como una multitud caótica y ciega. Y es que la figuración puede ser una reivindicación. La mostración, la exposición, puede ser una reivindicación. Justamente ahí donde el pueblo, los pueblos, son los que no tienen imagen, ¿no?, los que no se ven, dar imagen, darles imágenes, la exposición es una reivindicación posible. Pero ahí donde el pueblo es percibido como masa amorfa, ciega, violenta, exponer sirve para vigilar. O sea que el pueblo no tiene siempre el mismo carácter y la exposición no tiene siempre el mismo carácter. Puede ser redentora o reivindicativa en un caso, ahí donde el pueblo es considerado como un agente activo de la historia, tapado, ocultado, entonces al mostrarlo lo reivindico. O el pueblo es percibido como masa, volviendo a la cuestión pueblo-masa, como multitud, volviendo a lo que decíamos ayer de Benjamin, la multitud mezclada, caótica, intimidatoria, ante la cual la exposición es una reacción de control, de escrutación. Por fin, lo estoy diciendo muy rápido porque quiero pasar a Godoy, pero en estas advertencias que hace Didi Huberman con respecto a estereotipar a los pueblos, hipostasiar a los pueblos, esencializar en una abstracción, la advertencia va dirigida también en Didi Huberman a la idea de nación. El pueblo integrado a una idea de nación apunta justamente a anular la diversidad, anular lo que es la apariencia múltiple, para tratar de producir la unidad de una esencia. Es efectivamente preciso reducirlo a una unidad social para que pueda sostener la idea de nación.
pero eso no puede sino entrar en tensión con la diversidad real, con la multiplicidad real de lo popular. Entra en conflicto, dice Didier Huberman, con la multiplicidad, dice, la traducción de los bajos fondos, o sea, este deslizamiento, tenemos siempre las mismas cuestiones. Pueblo-nación, pueblo-ciudadano, pueblo-masa, pueblo-clase explotada. ¿Qué pasa con el pueblo cuando es multitud, cuando es turba, cuando es plebe? Resisten su diversidad, la unificación de lo popular que el dispositivo estatal de nación requiere. Así que esta tarde todos van, compran Didi Huberman y no ven Argentina-Chile. ¿Ustedes también creen que nos quieren robar la Patagonia y todo eso? No, ¿sí? Y la Patagonia no sabés cómo es. Que ayudaron a los ingleses en la guerra de Malvinas. Bueno, mejor, gracias, porque si no todavía tendríamos a Galtieri acá. ¿No? No, me lo cuenta por sí mismo. Bueno, perdón, no quise ir. Uno sobre Malvinas. Hablamos de Malvinas. Sí, cierto. Son... Bueno, vayan a las Malvinas. O sea, ninguna de estas unificaciones, ni la de la nación, vean que son todos dispositivos de unificación. La unificación estatal nacional, la unificación homogenizadora de la cultura de masas, también el estereotipo unifica, porque justamente es una decantación que disuelve la diversidad, disuelve la particularidad. ¿Cómo dar cuenta de una exposición, dice Didi Huberman, en la que pueda aparecer en la multitud la forma singular y que sea un verdadero acercarse al otro como otro, reconocerlo como un otro? Porque esto es algo que aparece en Hogarth y no desarrollamos, para no postrear a Godoy, que es que por fuera de gestos o inflexiones populistas, de falsos mimetismos, los sectores populares, entendidos en la acepción clases populares, son otro para nosotros. Son un otro para nosotros. Algo de esto aparece en Brecht. Brecht dice, el escritor escribe para un pueblo al que no pertenece, dice Brecht. O sea, está, hay una adhesión ideológica, política, una identificación y una empatía política, pero no pertenece a los sectores populares. 9 de cada 9 intelectuales no pertenecen a los sectores populares. 9 de cada 10 artistas producen arte, no, eventualmente de interpelación popular, de reivindicación popular, no pertenecen a los sectores populares. Una zona interesante del trabajo de Hogarth es esta relación entre los intelectuales y el mundo popular, que es muy interesante desde la posición que ellos tenían. Hogarth, Thompson, Williams, que formaban parte de ese mundo, vivían la cotidianidad de ese mundo, pero eran los docentes en ese mundo. No era exactamente el gesto elitista del que no se mete ahí. Hacían trabajo de educación popular, de educación en escuelas nocturnas de adultos, en barrios obreros, y al mismo tiempo eran los letrados. Entonces, excepto gestos, diríamos, demagógicos o autodemagógicos, porque la demagogia del intelectual que se piensa como parte del mundo popular no es necesariamente demagogia hacia los sectores populares, que además identifican y distinguen de inmediato, sí, y no entran en eso de ninguna manera. Es más bien una demagogia hacia sí mismo. Una vez en mi facultad, bueno, trabajo en muchas porque todas me pagan mal, pero yo le llamo mi facultad a aquella en la que yo estudié. Había una vez, porque hay mucho, en los pasillos, mucha agitación, y hay megáfonos y vino en damajuana, estaba, no sé, celebrando exactamente qué. Y alguien dijo, toman ese vino porque creen que es lo que hacen los negros. Creen, o en cajas, creo que había unas cajas de vino Toro. Creen, o sea, es ese efecto de mimetización que insisto en que es autodemagogia. Es un obsequio, digamos, para la propia conciencia, no para el sector popular, porque alguien en la cancha eso también se ve muy... Les conté una breve, y vamos a Godoy. Ahí va.
una tragedia tremenda en mi vida, cancha de Boca, tribuna. Yo, un salvaje, la camiseta, la bandera, el gorrito, esperando. Faltaba mucho para que empezara el partido, era muy temprano, por eso no estaba colmada la tribuna. No se piense que las tribunas de Boca no se llenan siempre. Pero eran las 3 de la tarde, el partido empezaba a las 6. Pasa el vendedor de Coca-Cola, como no éramos muchos, vino por este sector y empezó a hacer una especie de juego de atención personalizada. Entonces era Coca-Cola, barbita, le dice el de barba. Coca-Cola, no sé cuánto, le dice al que era alto. Cuando llega a mí, dice, ¿Coca-Cola, doctor? Yo, viste, dije, pero ¿qué más tengo que hacer? Tengo la camiseta, viste, tengo, viste, pero ¿no ves que soy un salvaje, un bárbaro? ¿No te das cuenta que soy un salvaje? No solo no se da cuenta, sino que se da cuenta de que soy doctor. El fracaso de la mimetización, el feliz fracaso de la mimetización intelectual. El trabajo es sobre la diferencia y Hogarth indaga con muchísima inteligencia las disposiciones de los intelectuales. Estamos hablando además de los intelectuales interesados en el mundo popular, no estamos hablando de Bioy Casares. Bueno, Bioy Casares también estaba interesado. No sabría bien qué decir. ¿Cuál sería que no? Así como una elite. Pues las élites estaban recontra interesadas en el mundo popular. Pero no del mimetismo. Bioy. Sino aquellos que se acercan a ese mundo, incluso por una cuestión de involucramiento político. Y Hogarth dice, hay algo siempre de compasión, de idealización y de compasión, una combinación de pena e idealización del intelectual hacia los sectores populares con quienes se solidariza. Pero la solidaridad tiene algo de esa compasión. Eso en cuanto a la mirada intelectual hacia el mundo popular. Y luego dice, y del mundo popular hacia los intelectuales, indiferencia. Indiferencia. Y Hogarth dice, la idea o la premisa de una hostilidad popular hacia los intelectuales es una construcción de los medios masivos. Es la cultura de masa, la prensa de masas, la que produce un resquemor, la que postula un resquemor de los sectores populares con los intelectuales, o sea, el antiintelectualismo, la hostilidad hacia lo intelectual. Los sectores populares demuestran indiferencia. Indiferencia. No, nada, nada. Y me parece una gran, gran captación ahora de algo sobre lo que no avanzamos, que es la colocación del letrado, llamaríamos, del intelectual respecto del mundo popular. Y en Hogarth, porque remite a estas prácticas concretas, esa captación me parece muy, muy lúcida para no ir a parar ni a las taras del antiintelectualismo. Por eso me parece glorioso el señalamiento de Hogarth de decir el antiintelectualismo es una tara más mediática, no popular. Tampoco hay en el mundo popular esa veneración, que es más de clases medias, de las que yo provengo. Lo charlamos ayer con Adriano. Mi mamá no tiene un gran concepto de mí, pero que yo sea doctor le parece. Doctor de la universidad, si supiera la mugre en la que uno trabaja. ¿Se imagina? O sea que es un tipo de veneración completamente hueca de los sectores medios. Que no está muy lejos de, escritor, te debes saber unas palabras. Ese tipo de estereotipo, o sea, también hay un estereotipo del intelectual para la veneración, totalmente vaciado, pero que me parece más un culto de los sectores medios. El antiintelectualismo, más bien de una producción de la cultura de masas, de hecho eso se ve mucho en los diarios. Efectivamente, eso sí me parece una marca hasta el día de hoy. La hostilidad, el hostigamiento a los universitarios, a los intelectuales, en los medios masivos de comunicación. Y la idea es que en los sectores populares no está ni el hostigamiento ni la idealización de la veneración. Indiferencia, dice Hogarth. Y luego la interrogación, insisto, de la disposición del intelectual hacia los sectores populares. La compasión, diríamos, del redentorismo cristiano, aquí vengo a salvarlos. Por eso era tan importante las marcas que decíamos del primer día en Butler, por ejemplo, el hablar en nombre de. El pueblo que habla por sí mismo, no el que habla en nombre de, cosa que está en Rancière también, o
las empatías populistas, que son también fuertísimas. El intelectual que se figura a sí mismo como parte del mundo popular porque se disfraza de... Y es un disfraz que si hay alguien que no lo cree, si hay alguien que distingue el disfraz como disfraz y no participa de la farsa, es el que integra el mundo popular. No, es lo que vos decías de Didi Huberman, de que hay que buscar, o sea, la búsqueda de lo múltiple en la multitud, y eso me remite directamente a Negri, que es, también discute, digamos, con la CLO incluso, la idea de identidad del pueblo, y él pregona más la idea de singularidad en multitud. Exacto. También habla de, va, digamos, hay una idea previa del intelectual, de cualquiera de los dos, en este tipo de casos, que suponen también una homogeneidad en lo popular, ¿no? Exacto. Como que ellos en realidad en esa exterioridad no logran ver lo múltiple que hay dentro de lo popular. Exacto, porque es la propia limitación y es también la expresión del miedo, la indistinción. La masa es masa amorfa, la indistinción en la masa. Que tiene entonces una combinación, vos citabas, mencionabas el doctor Lebón, Ramos Mejía, tienen esa combinación, que es el miedo a lo múltiple concebido como uno, o sea, un monstruo. El monstruo es eso, es uno y es múltiple a la vez, porque no se capta su genuina multiplicidad, que tiene que ver con la pluralidad y con la diversidad. Por eso el tipo de perspectivas como la de Negri, que tienden justamente a pensar siempre en términos de desplazamiento y de pluralidades abiertas, en lugar de masas compactas cerradas. Pero eso requiere un tipo de perspectiva diferente, que no puede sino reformular allí donde el pueblo aparece como masa, implica reformular la noción que se tenga del pueblo. Porque me temo que cuando se dice la gran masa del pueblo, no es el sentido Negri. Es el pueblo único, es la masa unificada. Del peor modo, en el Estado y por el Estado, o sea, por el líder. Me parece a mí. Pero, ¿qué les parece si lo discutimos en Godoy? Mirá, miren, voy a hacer un gesto que detesto, pero yo imprimí lo que había escrito y me salió como sí, epa, ojo. ¿Y el celular? Ojo, con los colores de Newell's. No, yo tengo también mi salto tecnológico. Imprimí y no estoy seguro de que lo que imprimí esté bien. Entonces, lo que voy a hacer es tomar Godoy y leer de acá, tenemos un ratito nomás, el trabajo sobre Godoy para que hablemos de... Sí. ¿Alguien pudo leerlo? Sí. Muy bien, pero qué bien, me alegro por Intersona y por Godoy y por ustedes. Por los derechos. Por los derechos. No, se puede leer un poco, puede leer un poquito. Yo, Adriano, ya sabes que yo hago lo que me dicen que haga. Con esa mezcla de indolencia y debilidad que caracteriza. Vamos a leer. Fui al comienzo. Después por ahí salté un poco. Leo de Escolástica Peronista Ilustrada. Por Daniel Santoro. Leo. El único peronismo es el de su extinción. Ya no son peronistas los poemas con huesos por todas partes. Los ciclistas son los ciclistas en bicicletas de paseo. La historia es peronista. Una bicicleta de paseo es el giroscopio peronista sin caretas. No existe la vanguardia peronista, es un invento. La matemática es un invento, el peronismo es un invento. Los domingos con el solcito suave y las veredas un poco húmedas al despertar son peronistas. Las panaderías son peronistas. Casarse por iglesia es peronista. Avanzo en algunas partes.
Mamá es radical porque en campaña le regalaron una cuna a los meses que yo nací. Los radicales también son peronistas. Los presidentes de la República son peronistas. Los días nublados de aburrimiento en Ojotas son peronistas. Los ex represores son peronistas. La historia es peronista. Como se viste tu mamá, es peronista. Igual como se viste tu hermana. Tener un hijo, ponerle nombre, mostrarlo, decirle a todo el mundo que se lo ama, es peronista. El amor a la madre es peronista. El amor a tu mamá y a tu hermana también es peronista. Culear en casa de la nena mientras los papis vacacionan en la costa es peronista. Bajar pornografía y guardarla en carpetas tipo Estadísticas 2003 es peronista. Mis toppers celestes son peronistas. La conformación de clases de acuerdo a los gustos musicales, tu mamá y tu hermana también. El fútbol argentino es peronista. Bañarse los domingos lo es. El teorema del menemismo es peronista. Los Simpsons son recontra peronistas. El peronismo me pone así, disculpen. No carraspié, hablé 3 días con una fluidez de locutor de radio, ni Héctor Larrea, y hablo de peronismo y me ahogo. Una puteada entre autos en hora pico es peronista. Los clásicos son peronistas. La cortesía en el bocinazo de un bondi a otro es lo más peronista. Decir que no hay peronismo es peronista. Un buen chiste cordobés es peronista. Tu mamá y tu hermana haciendo ensaladas también. Ser hincha de un equipo de la C es orgullo peronista. Las dentaduras podridas son peronistas. Todo lo que sobrevivió al menemismo es peronista. El concepto de barrio es peronista. Lo lascivo es peronista. La historia de nuestras vidas y la de nuestros padres es peronista. Un poquito más ustedes me dicen, pero tener muchas llaves colgadas de la cintura es estética funcional peronista. Una camisa manga larga arremangada es un canto peronista. El banco de una plaza destruido por el viento, el tiempo y la ciudadanía es peronista. Romper los cordones de la vereda para obtener proyectiles a medida es peronista. Dormir en calzoncillos es peronista. Edmundo Rivero es peronista. Desayunar té con pan pelado es peronista. Tocarse el corazón cuando suena el himno es peronista. La emoción del fanatismo es peronista. Comer salame con vino es peronista. El chori a la salida del baile, sin cuidados bromatológicos, es peronista. El bombachón de tu abuela, flameando en la soga de la terraza, es peronista. Mostrar el culo por las ventanillas es peronista. Soriano escribe thrillers peronistas. Un zurdito de la revolución perdida es la resaca peronista del Estado. El concepto de familia es peronista.
la musculosa, blanca, debajo de la camisa, casi transparente, es peronista. Las camperas marrones, símil cuero, ceñidas en la cintura, son mafia peronista. Cazar es peronista. El boxeo es el deporte por excelencia peronista. Hemingway era bien peronista. Ni Cortázar ni Borges eran peronistas. La dama Juana es el recipiente peronista. El trapo de piso es el lienzo peronista. El asado es una expropiación peronista a los gauchos. Los gauchos no son peronistas. Todos los partidos políticos son peronistas. Usar una chomba con el estampado de una banda de rock es adolescencia peronista menemista. Al jugador de rugby, de golf, de waterpolo, de tenis, de hockey, se la pone fácilmente de parado un mensajero peronista. Mandar escabeche en encomienda a un hijo que está lejos es peronista. La pedofilia es un lapsus peronista. Los travestis son el invento peronista. Los cintazos a los hijos son el sermón peronista. Las camperas Adidas, azules, con rayas blancas desde los hombros a los puños, son peronistas. Los bailes son peronistas. La Mona es peronista. Ficciones de Borges es peronista. Rayuela de Cortázar es peronista. Los cementerios municipales son peronistas. Alberdi es peronista. Bueno, lean el libro y si ustedes me tienen paciencia un minuto, porque esto no es mi fuerte. A ver dónde tengo yo. Es buenísimo el libro, a mí me parece extraordinario el libro. Bueno, de hecho uno escribe sobre las cosas que le parecen valiosas, ¿no? Si no, no se ocupa. No siempre. Qué frío. Es en general. ¿Les parece? Raramente tengo uno que se llama Godot y este que viene enseguida se llama Godot. Lo cual me recuerda una idea que creo que nunca concretaron de Sergio Vicio y Daniel Goebel, que era escribir una obra de teatro gauchesca que se iba a llamar Esperando a Godoy. ¿Qué podría ser esto? Fenomenología de lo peronista. Ya no podemos decir que no sabemos qué es en verdad el peronismo, en qué consiste, a qué se debe. Varios intentos medulares se emprendieron para entenderlo y darlo a entender, ya sea por medio de la lucidez analítica del ensayo, los de Murmis y Portantiero, Horacio González, Alejandro Horowitz, etc., por medio de la emotividad fílmica, La sinfonía de un sentimiento de Leonardo Fabio, por medio de la autodefinición doctrinaria, los libros del propio Perón, etc. Pero un aporte de otro orden se verifica con la Escolástica Peronista Ilustrada, compuesta con versos de Carlos Godoy e imágenes de Daniel Santoro. La pregunta que elimina, parece en cierto modo presidirla, no es qué es el peronismo, sino más bien qué es lo peronista, o en todo caso, qué es peronista, haciendo así del asunto una materia de constatación empírico-cultural antes que una cuestión metafísica, la pregunta por el ser, o ideológica, el detalle de un pensamiento político. La pintura de Daniel Santoro concibe al peronismo ante todo como una figuración, pero no porque así lo determine la naturaleza misma del arte pictórico, sino por una tácita postulación de que la lógica de la figuración es la que lo constituye ante todo,
en el sentido en que soñamos o recordamos por medio de figuraciones, en el sentido en que figurarse algo es concebirlo o imaginarlo, en el sentido en que hablar figuradamente permite referirse a una cosa para aludir desplazadamente a otra. La poesía de Carlos Godoy, en tanto, concibe al peronismo como una manera de ser, una idiosincrasia, un temperamento, un repertorio de costumbres y preferencias que admiten ser advertidas y clasificadas por un ojo experto en la sensibilidad pertinente y enumeradas en el sucederse de los versos con la misma seguridad poética con que Homero pasara lista ante las tropas de Agamenón. La escolástica peronista ilustrada viene así a consignar y a ilustrar qué es lo peronista. Estos versos casi iniciales, un peronista es peronista, sí y solo sí, premia lo miserable, funcionan en cierto modo como una especie de moral y señala como opción una marcada predilección por lo bajo y lo deteriorado, lo ridículo, lo grasa, lo feo. La mugre es un accesorio peronista. Las dentaduras podridas son peronistas. Godoy recupera por revulsivo ese mundo degradado de suciedad y putrefacción para premiarlo con la literatura que escribe, pero también para expandirlo en la asociación que usualmente se practica entre lo bajo, en un sentido rabelesiano, como vimos, y lo popular, en un sentido no solamente rabelesiano. De esa manera, la escolástica se resuelve como una especie de repisa en verso donde coleccionar y atesorar diversos emblemas de la cultura popular, allí dispuestos para verse sancionados como certeza de lo peronista. Mis toppers celestes son peronistas, las camperas salidas azules, usar medias diferentes en cada pie o rotas en los talones, los sándwiches de mortadela, un guiso de mondongo es la oda peronista, comer salame con vino es peronista, el chori a la salida del baile, la damajuana es el recipiente peronista, el jugo en damajuana es peronista, el jogging con zapatos y camisa manga corta. Lo que es peronista se expresa así en una modalidad de consumo y en una predilección de aspectos que se juegan en lo grasa, lo feo, pero también en una evocación de tipo barrial. El concepto de barrio es peronista, nada exenta de ternura. Un almacén improvisado en la ventana del living comedor que da a la calle es peronista. ¿Qué sentido podría tener una disputa sobre el carácter intrínsecamente peronista de este catálogo de lo popular? ¿Qué sentido podría tener un intento de demostrar que, como tales, preceden al peronismo o exceden al peronismo? Si el propio Godoy advierte que lo que es peronista se define por medio de expropiaciones y apropiaciones, de modalidades populares previas, ya se trate del asado, una expropiación peronista a los gauchos, ya se trate de la palabra compañero. Si algo hace, en todo caso, la escolástica peronista ilustrada es establecer, pero también reproducir, es registrar, pero también activar, ese engranaje cultural expansivo y absorbente. De ese modo, la enumeración de lo que es peronista pasa a incluir elementos o cualidades que en principio podrían resultar demasiado generales, demasiado extendidos, para pretender circunscribirlos a una particularidad peronista, no menos que a cualquier otra. Así, por caso, cuando Godoy decide tener un hijo, ponerle nombre, mostrarlo, decirle a todo el mundo que se lo ama, es peronista. El amor a la madre es peronista. Comer con el noticiero en la tele es peronista. Amontonarse alrededor de un accidente en plena General Paz es peronista. Los canales de aire son peronistas, los que los miran también. Enamorarse de la seño o de una alumnita es peronista, etc. Si las toppers celestes o el salame con vino, el guiso de mondongo o el jugo en damajuana podía reconocerse, sino la especificidad, si al menos la particularidad de una cultura, ¿qué decir en cambio de estas otras definiciones tan visiblemente amplias? ¿Quién tiene un hijo y no le pone nombre? ¿Quién le pone nombre y no lo muestra?
¿Quién no ama a su madre? ¿Quién no come o no comió alguna vez con el noticiero en la tele o mira canales de aire? ¿Quién no se amontona o no se amontonó alguna vez alrededor de un accidente en la General Paz? ¿Quién no se enamoró alguna vez, no digamos de una alumnita, pero sí, en todo caso, de la seño? Ustedes, disculpen, pero soy docente. Tengo que cubrir. Las definiciones se han vuelto generales, demasiado generales. No obstante, no podría decirse que en esto Carlos Godoy se excede, que se le va la mano, que se pasa de rosca. Más bien hay que entender hasta qué punto, y en esto la escolástica no solamente dice, también hace, excederse, irse la mano, pasarse de rosca, así como hace Godoy, es peronista. Hay en eso una verdad tan certera como la de los sándwiches de mortadela o el chori a la salida del baile. Tan certera como el detalle de la preparación de un guiso en la segunda parte del libro. O como esas citas diversas que, también en esa segunda parte, se le atribuyen a Perón bajo la fórmula reiterada de dijo el general. Una generalización en sentido estricto. Y no porque el peronismo generalice, sino porque se generaliza. Su naturaleza expansiva avanza hacia una cooptación menos persuasiva que fáctica. El lector de la escolástica acabará muy probablemente no por volverse peronista, sino por reconocerse peronista. No por hacerse, sino por descubrir que al menos en parte ya lo era. Toda vez que el desenvolvimiento que se va ampliando desde lo bajo hacia lo popular y desde lo popular hacia lo general terminará, tarde o temprano, por alcanzarlo. Entonces sí, por fin, el discernimiento de lo peronista por parte de Carlos Godoy encuentra su verdad en la ambición de ser un todo. La historia es peronista. Los presidentes de la República son peronistas. La justicia es peronista. Todos los partidos políticos son peronistas. Y por supuesto que hay que entender toda la historia, todos los presidentes y toda la justicia, tal como cuando se dice todos los partidos políticos. El mundo entero y para siempre. Este mundo, como está, tal como fue hecho, no va a dejar de ser peronista. En una de las pinturas de Daniel Santoro puede verse una de esas esferas transparentes. No lo muestro, si lo describo bien me dicen. Espero que sí, porque trabajo de esto. En una de las pinturas de Daniel Santoro puede verse una de esas esferas transparentes dentro de las cuales, si se las sacude, se produce el efecto de una caída de nieve. En la imagen que propone Santoro hay una familia peronista que bajo la nieve contempla feliz el chalecito peronista que los espera. El peronismo queda retratado como burbuja de la felicidad. Dentro de la burbuja, sin embargo, la nieve que cae es verdadera. Y el peronismo como realidad resulta en un mundo entero. La escolástica peronista ilustrada de Carlos Godoy coloca al peronismo en un lugar difícil de contradecir, al establecer en su propio desarrollo una verdad suficientemente protectora, que la misma contradicción es de por sí peronista. Y esto no solo por sus notorios vaivenes respecto del menemismo, sino por cierto mecanismo retórico que le permite hacer que el peronismo se nutra y se ratifique con aquello que podría negarlo, contrariarlo, extinguirlo, convirtiendo a la paradoja, o mejor, a la conciliación de los opuestos, en su mejor razón de ser. De hecho, el libro empieza diciendo así: el único peronismo es el de su extinción. Su pacto de eternidad parece residir en eso, en que sabe deshacerse. Más adelante dice Godoy: los radicales también son peronistas. Lo prueba que en el 83 le regalaron a su madre una cuna. Ante eso su madre se hizo radical, es decir, sin saberlo, peronista. Y luego, decir que no hay peronismo es peronista. Lo que implica ni más ni menos que la evidencia de que el peronismo se afirma en aquello que lo niega. No por dialéctica, de más está decir, sino por prepotencia escolástica. La contradicción, en definitiva, no es en absoluto un problema y mucho menos una debilidad. Lejos de eso, es una voluntad y hasta podría decirse que
que un estilo. La impuntualidad es un indicio peronista. Odiar a los pelotudos que son impuntuales, también. Si peronista es esto y lo otro, es preciso concentrarse en la I. No en esto, tampoco en lo otro, sino en la I. Lo que une a esto con lo otro. Lo que permite que esto termine por convertirse en lo otro. Habría que decir entonces que la I es peronista. No porque Carlos Godoy lo diga, sino, una vez más, porque lo hace. Santoro recupera en imagen también estos aspectos. Hay al menos tres figuras que ofrecen una visión de Perón como víctima. En una, portada del libro, se lo ve en un bote, cabizbajo, vencido, expulsado, afligido, con la sola compañía, insólita para ese contexto, refulgente en el entorno opaco de su célebre caballo Pinto. En otra, no flota sobre las aguas, sino que está sumergido en ellas. Eso sí, es un gigante, y en su condición de gigante le hace frente a un barco de guerra que apunta con sus cañones dispuestos a disparar. Perón en camisa, Perón descamisado, alza sus enormes manos, protege lo que queda a sus espaldas con el gesto del que frena algo, o pide calma, o se dispone a empujar. La tercera imagen lo muestra gigante de nuevo, encaramado a un edificio de los años 40-50. Cuatro aviones de guerra lo rondan y lo hostigan. Perón tiene la boca abierta, grita, aúlla, les tira a los aviones manotazos desesperados. Gigante agredido, inmenso y herido, Perón es ahora King Kong. Es él y es su otro. Santoro adivina, genial, los avatares de un devenir gorila. Es esto y es lo otro. Es Perón y es gorila. Es entrar en contradicción sin que eso suponga contradecirse. No obstante, aún con la proyección a un todo, aún con la asimilación de lo opuesto, Carlos Godoy reserva una parte considerable de la escolástica a especificar aquello que no es peronista. Es decir, el remanente de ese todo que el peronismo abarca, el sobrante de eso otro que el peronismo deglute e incorpora. No todo entra, no todo se afirma. Hay zonas que Godoy prefiere mantener, en principio al menos, en un lugar de refracción. Ciertas zonas de lo social asociadas con lo alto o lo que se pretende alto. Lo ario, primer mundista. Los jugadores de rugby, de golf, de waterpolo, de tenis, de hockey. Ciertas zonas de la cultura desconfiables por sofisticadas. Los artistas que marcan tendencia. La innovación. Ciertas zonas de la política despreciables por su blandura o su debilidad. Los pelotudos ecologistas, los que se hacen lugar en el poder gracias a la tolerancia homosexual de las buenas costumbres, los progres que leen literatura gay, zonas que persisten en su deplorada alteridad y así definen lo que no es peronista o se postran en el pozo de los netos gorilones con sus variantes, gorilones antipatria, que son los profesores que no levantan sus clases cuando juega Argentina, gorilones depilados, gorilones con culo de mandril, gorilón hijo de puta. Godoy puede ponerse escabroso, lesivo, procaz o actuar el guión de la incorrección política cuando se trata de designar eso que no es peronista y que en consecuencia no debe mencionarse sin el correspondiente hostigamiento. ¿Qué otra cosa, sino una malformación, puede existir más allá del todo? ¿Qué otra cosa, sino lo intragable, se resiste a ser devorado? El registro popular, antes empleado para el ternurismo del barrio o de la infancia, ahora habilita el diccionario de la agresión. Aún así, no por eso Godoy renuncia del todo a la alternativa de la apropiación peronista. Entonces puede escribir, por ejemplo, los gauchos no son peronistas, pero también el asado es una apropiación peronista a los gauchos.
Y puede escribir, por ejemplo, ni Cortázar ni Borges eran peronistas, pero también Ficciones de Borges es peronista, Rayuela de Cortázar es peronista. Lo que deja un margen para reconducir hacia el peronismo aquello que no era peronista de por sí. Ya se trate de peronizar el asado, se entiende que por medio de la insistencia en un rito, o ya se trate de peronizar un libro, se entiende que por medio de una maniobra de lectura. Después de todo, la escolástica determina esta certeza. Los gorilones funcionan por oposición. Nunca saben qué es y qué no es peronista. ¿Qué sentido dar a estos versos? En un libro básicamente destinado a discernir precisamente eso, qué es y qué no es peronista. Queda claro que la estrategia predominante apunta a que el lector reconozca en sí al peronista que es, aun cuando no lo sepa, o sobre todo cuando no lo sabe. Pero si acaso un mecanismo fallara y se diera el caso de la aparición de uno de esos abominables gorilones que nunca saben qué es y qué no es peronista, no habrá nada mejor para ellos que los versos de esta misma escolástica. Al terminar, ya sabrán eso que antes no sabían y se verán así corregidos, es decir, peronizados, no menos que Ficciones o Rayuela, no menos que El asado de los gauchos. Pero existe otra forma de lo no peronista, que no admite verse encuadrado en el imaginario que el peronismo reserva para la clase alta o la cultura alta. Acá vamos a pelear. Es entonces cuando Godoy se planta y escribe: un zurdito de la revolución perdida es resaca peronista del Estado. O escribe: los troscos y los comunistas son la resaca teórica peronista. Alguna vez Walter Benjamin sostuvo, a propósito del surrealismo, que era preciso ganar las fuerzas de la ebriedad para la revolución. Ahora Godoy parece decir que hay que ganar las fuerzas de la revolución para la resaca. ¿A qué otra cosa sino la resaca pertenece la palabra zurdito? Godoy abre este libro con una dedicatoria a las generaciones sin revolución perdida. Pero en el desarrollo del libro sostendrá: la revolución consentida como un hecho social es peronista. Y con esa formulación, es decir, con ese oxímoron, desdice en cierto modo el gesto que empleó al dedicar. ¿Existe, puede existir una forma más acabada de revolución perdida que esa rareza, una revolución consentida? Ese adjetivo, que ocupa todo un verso, reintroduce la marca histórica que la dedicatoria pretendió desalojar. No se trata ahora del loario primermundista, tampoco de los radicales que regalan cunas en el 83. La revolución perdida, la de los zurditos, se pierde doblemente bajo la forma inaudita del consentimiento como hecho social. Tampoco de los... Perdón. Lo que nunca me pasa con el peronismo. Me pierdo. Bajo la forma inaudita del consentimiento como hecho social, se pierde en el sentido de que se neutraliza. Se pierde en el sentido de que se escabulle. Dos pinturas, ya termino. Dos pinturas de Daniel Santoro. En una, Evita aparece enorme, suspendida en el aire, flotando desde el cielo, a punto de tocar el techo a dos aguas, a punto de tocar con sus pies el techo a dos aguas de una casa peronista. Son varios los que, al distinguirla, se reúnen y señalan a lo alto. En la otra, un devoto se hinca a rezar, protegido por una luz. Se hinca a rezar protegido por un cono de luz. Y la divinidad ante la que se arrodilla y se inclina no es otra que un vestido de Evita. El vestido solo, sin Evita. Pero el vestido es Evita. Hablando de sacralidad y de profanación. La aparición de Eva
y la ausencia presencia de Eva ilustran el peronismo, pero adquieren en la escolástica un carácter secular. Porque en los versos de Carlos Godoy, Evita no es mencionada nunca. Otra clase de omisiones, la de Isabelita, por lo pronto, vieron que los peronistas nunca hablan de Isabelita. Otra clase de omisiones, la de Isabelita, por lo pronto, son hoy por hoy de rigor cuando el peronismo habla de sí. Pero hacer a un lado a Evita resulta una omisión llamativa. Tal vez se lo pueda entender por la forma en que aparece Perón cuando aparece. Cito. Perón tenía una pija enorme, la mostraba con insistencia a sus compañeros en los baños del liceo. Santoro plasma esta imagen en su pintura. Las almas se sirven, esto es fuerte, así que el que no quiere ver, no hago como la post-porno, acá el que no quiere ver puede no ver. Pero todos miran, incluso veo un cogoteo que no noté en momentos anteriores. Pueden venir hasta acá si quieren. Santoro plasma esta escena en su pintura, aunque no sin algunos ajustes. La pija enorme la muestra Perón, pero no a los compañeros en el liceo, sino delante de un espejo, es decir, para sí mismo. Narcisismo genital peronista. La Evita incorpórea de Daniel Santoro es la opción ante la contundente corporalidad explícita que impone Perón en los versos de Carlos Godoy. La escolástica es en buena medida un tratado de sexualidad peronista, al hacer de lo sexual una clave para comprender esa frecuencia de la cultura popular que elige como expresión predominante. No hay erótica en la escolástica, hay sexualidad. Las mujeres que se recortan son dos, la madre y la hermana. El amor a tu mamá y a tu hermana también es peronista. Tu mamá y tu hermana haciendo compras son la gloria peronista. Tu mamá y tu hermana haciéndose las que leen en diario son lo más peronista que he visto. En un mundo de padre ausente, ellas representan la intocabilidad femenina peronista. El resto es sexo. Presidido en cierto modo por el apotegma, lo lascivo es peronista, se suceden las pajas colectivas, un descubrimiento peronista, el eyacularse en los calzoncillos es peronista, la pedofilia es un lapsus peronista, los travestis, el invento peronista, masturbarse viendo una película de Isabel Sarli, subsistencia peronista, un sueño mojado es peronista, darle matraca a un traba, el rito de iniciación peronista, culear en casa de la nena mientras los papis vacacionan en la costa es peronista. Todo eso forma parte del muestrario que Godoy presenta a la consideración del lector. Por diverso que pueda parecer a primera vista, admite a la vez ser considerado apenas como una serie de variantes irradiadas a partir de una sola y misma imagen, es decir, derivaciones, o si se prefiere, consecuencias de esa imagen reflejada de Perón ante el espejo. Una vez apartadas la madre y la hermana, y bajo el auspicio ejemplar del liderazgo de Perón, se diría que no hay nada que se escatime, nada que se decline, que ante nada se retrocede, porque nunca se retrocede. Ya se trate de un imaginario de profanación hogareña antiburguesa, nena y papis, ya se trate de un esmero de acumulación de vocales abiertas, matraca y traba. También en el rubro sexual, el ancho espectro de lo que es peronista no puede dejar de detenerse ante un límite más allá del cual lo que no es peronista perdura. Godoy acusa entonces un caso de gorilismo sexual. Las novias que no te la maman son unas gorilas consentidas. Consentidas como la revolución. Pero aún en esto, lo mismo que en todo, queda siempre el recurso de avanzar, expropiar, apropiarse, imponerse, someter al jugador de rugby, de waterpolo, de tenis, de hockey, se la pone fácilmente de parado un mensajero peronista. De parado y fácilmente decide la impronta de la escena, el mensaje del mensajero. La utopía sexual general, que es siempre ponerla, alcanza un estadio mayor de parado fácilmente si se trata de gorilas.
el catálogo de Godoy, depilados y culo de mandril, adquiere en este sentido un matiz insoslayable. Discusión de debate. Tengo toda la razón. ¿Tengo que decir? Toda la razón. Menos mal, estaba por decir bienvenidos al trotskismo, pero. Sí. ¿De dónde toma la idea de lo consentido? Del propio Godoy. Sí, pero ¿qué parte? Ah, y sobre todo. Ya lo abro. Busco. Y mucho énfasis eso. Sí. Porque a mí me parece que ahí es interesante ver en un texto con semejante ambición de totalidad, como corresponde al peronismo. Yo no dije totalidad. Lo que se le ocurre, lo que se le ocurre, lo que se le va, lo que, no, lo que se resiste, lo que no se puede apropiar, creo que va a terminar resolviendo con me lo cojo. Me parece interesante que fuera todo ese mundo de los zurditos, el mundo de la revolución. Ahí es donde aparece, porque me parece que los puntos ciegos son dos, ese y el menemismo, que se llamó, como sabemos, revolución. Probablemente, si uno quisiese decir cuál sería la instancia de la revolución consentida, es la revolución productiva de Menem. Porque además el menemismo aparece en la escolástica, en una de las citas que yo hice, aparece en la lectura en realidad, no solo en las citas. ¿No? Tal cosa es de la adolescencia peronista-menemista, porque hay una marca generacional. Usar remeras como mandos de revolución. Sí, de los grupos de rock. Godoy nace en el 83. Su peronismo es el menemismo en la adolescencia. Lo de la revolución consentida está en la página 111. Entonces me parece que hay esos dos puntos ciegos en el texto, que es la revolución y la dedicatoria. Una reivindicación de la generación que no tiene revolución perdida. Pero entonces yo ahí diría, no tiene revolución perdida, pero tiene revolución consentida, tiene revolución productiva. Que es, a mi gusto, escribí un trabajo sobre eso también, a propósito de una novela. Me parece que está poco trabajado en la literatura argentina el menemismo. Pero vos decís que para el menemismo, yo creo que es por la revolución, por el 45. Yo, ese verso lo leo por el 45, no por la revolución menemista. ¿Como revolución consentida? Sí, como estrategia, digamos, la estrategia peronista, digamos, de contención de la revolución que se venía. ¡Ah! Porque entonces tenía que ser el comunismo o el anarquismo. O sí, a la revolución. Sí. La revolución. Pero aparte que yo creo que juega con lo de Santoro, viste que Santoro no sé, en una entrevista o algo que siempre dice que en realidad, a diferencia de las proyecciones de las izquierdas en Argentina, o en general, que apuntan hacia un futuro, el peronismo, digamos, para eso lo tiene atrás, ¿no? Ya sucedió. Entonces el único peronismo posible es el de las extinciones. Sí. Y ahí me parece que, no sé si tiene que ver con la revolución productiva, me parece que es un rebujo tuyo. No. ¿Qué? No, porque es muy interesante para los revolucionarios, por eso quizás no sé si te afecta, pero el uso oximorónico neutralizado de la palabra revolución no puede sino llamando la atención. Revolución consentida es una fórmula paradojal que nos remite a los usos paradojales o los usos bastardeados o los usos antirrevolucionarios de la palabra revolución. Que nos remite fatalmente, no solo a la. Uno puede decir el 45, porque queda claro que una revolución consentida no es una revolución. Si es consentida, no es revolución. Entonces tenemos que ir a las revoluciones consentidas de la historia argentina. Es decir, al uso de la palabra revolución para impedir una revolución. Por empezar, los golpes de Estado, que se llamaron revolución. El del 30, el del 43, del que participó el general Perón. La Revolución Libertadora del 55, 43, 55, la Revolución Argentina del 66. El uso permanente de la palabra revolución para proyectos políticos no revolucionarios en el mejor de los casos, contrarrevolucionarios en el peor de los casos.
que tiene un desplazamiento que, yo diría, el paradigma pueblo-revolución se deslizó al paradigma gente-cambio. Así como la palabra revolución era usada por los grupos que estaban por proyectos políticos destinados a impedir la revolución, los sectores más conservadores, lo del PRO es notable en ese sentido, no paran de hablar de cambio. No paran porque al mismo tiempo, como lo que están haciendo es decir lo que les dijo Durán Barba que digan, les dice cambio, y dice cambio, 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 cambio. Alta llanta, alta llanta. Más también. Sí, sí. Entonces, con la misma pasteurización que llevó de pueblo a gente, también se habla de cambio para neutralizar el cambio. Son los ultraconservadores los que están diciendo cambio, llegó el cambio, viene el cambio, la gente quiere el cambio. Es la pasteurización de el pueblo quiere la revolución. Pero el uso de la idea de revolución con los zurditos y los troscos en el horizonte de Godoy me lleva a preguntarme de qué revolución habla. Entonces, no es que yo diga que la revolución consentida es la revolución productiva. Solo digo que los dos puntos ciegos, a mi entender, de un libro hecho para no tener puntos ciegos. Porque si lo que me contradice, si lo que contradice el peronismo también es peronista. Si lo que dice que no hay peronismo es peronista. Si los radicales son peronistas. Si todo es peronista. Indagar por lo que desborda ese todo es decisivo. Lo que resiste a esa totalización, a esa apropiación. Porque como lo que no es, lo que es otro me lo apropio. Borges no es peronista, pero el Aleph, ficciones, pero ficciones sí. Cortázar no es peronista, pero Rayuela sí. Si me apropio de lo no peronista y lo peronizo, y si no se la pongo, entonces también lo peronizo, ¿qué resiste? La revolución resiste. La revolución de los zurditos resiste. ¿O es? ¿Por qué? Porque para, en el momento de la incorporación de la apropiación, paga el precio del adjetivo. Entra como revolución consentida. Si no, no. Entonces hay uno dice, bueno, a ver, usos de la palabra revolución en el peronismo, excluyendo a los zurditos, peronistas eventualmente. Entonces ahí digo, bueno, ahí es donde yo digo la revolución del 43, o sea, un golpe de Estado. Y Menem. También es llamativo que el proyecto reaccionario de Menem se haya llamado revolución. Porque se llamó revolución. No olvidemos que Menem ganó 3 elecciones. 3. La de Kirchner había ganado. El primer puesto era suyo. 3 veces. Como Judas. ¿No? Judas negó. En realidad se retiró para no perder. En segunda vuelta. Pero fue el candidato más votado en primera vuelta. Fue el candidato más votado. Porque en realidad. No, fue el candidato más votado. Si no hubiera perdido. Quedó entrampado en la reforma constitucional que él mismo hizo. Porque nunca imaginó que el peronismo iba a ir dividido en una elección. De hecho, es lo que le hizo Duarte. No le dio elección interna. Porque si se hace una interna, claro, que lo que nunca calculó, porque eso lo negoció con Alfonsín, acerca hablábamos de Alfonsín, lo que nunca calculó, como peronista tengo el 40%, listo. Sí, hacemos segunda ronda, mayoría absoluta, no lo hemos llamado. Por eso le decía a Duhalde, dámela, porque si iba a la elección interna, ganaba. Porque ganaba la interna y después ganaba. Es lo que le hizo Duhalde, que hay que hacer también la historia de los vicepresidentes. Bueno, ya está hecho. Duhalde a Menem. Es interesante porque Duhalde lo traiciona a Menem para poner a Kirchner. Después Kirchner lo traiciona a Duhalde y arma su propio aparato. Y festeja en el Día de la Lealtad. Lo cagó, lo recontra, está bien, ¿no? Yo me imagino que no nos lamento. Otra cosa finalmente de este libro es, digamos, lo siguiente, el peronismo revolucionario. Exacto, es que insisto en que ese es un punto ciego, la revolución perdida es un punto ciego. Ahora, en Santoro sí está, ¿eh? Claro. Ojo, que me parece que hay dos generaciones gravitando y hay un discurso de la imagen y otro discurso de la palabra. Yo es algo que no abundé tanto, perdón. No, disculpa, soy yo que hablas. No, yo solo tenía para decir eso, pero digo que
Hay dos imaginarios, la verdad, ¿no? Sí, completamente, porque yo creo que... Y entonces ahí el todo capaz que está. Para mí Santoro tampoco, porque las imágenes de Santoro son más de 40. Exacto, para mí es una falsa ilustración. A mí me interesa mucho Santoro, porque... Santoro es de esa generación. Sí, pero voy a hacer como un momento como contrario a Godoy. Yo sé que Santoro es peronista, yo a su pintura no la veo, le veo una ambivalencia que me fascina. Es tremendamente oscura, es tremendamente gótica. Tiene una resonancia fascista muy notoria. Y configura imaginarios atroces. La de Evita pegándole al nene. Es tremenda. Y es muy. Es una figuración del peronismo. Entonces, pero me parece que ahí hay un desplazamiento, no es fascista. Él juega con la iconografía del fascismo, justamente me parece que refutando esa estética. Pero corazón, ¿qué vas a refutar si el peronismo tenía una estética fascista? Sí, en la lo que podemos llamar la realidad. ¿A vos te parece que era una estética fascista? Claro. ¿Cómo? Sí. Los edificios peronistas se parecen. Sí. Él plantea que no. Tiene todo un análisis muy interesante. Yo ya sé que no es lo que piensa él. Por eso dije, él es peronista. Bueno, yo hablo de lo que él pinta. Yo lo que él pinta no lo veo como él. Sí, a mí me parece que sí. Esto, por ejemplo, como burbuja de la felicidad, para mí también tiene algo siniestro. Las figuraciones del peronismo en Santoro, lo digo como elogio. Me entusiasma eso en Santoro, la pintura de Santoro. Ya sé que no estaría de acuerdo. Yo hablé alguna vez con él, obviamente no me animo, no se lo digo. Esto se filma, no lo pasa. Pero podés. Tú sos una persona interesante con la cual conversar y. Ya lo sé, pero yo soy tímido. Me parece que... no, puede. No me animo, no me animo. Yo acá lo estoy diciendo porque me pagan. Hablo. Pero hay yo. Una totalidad en la arquitectura nazi. No está en la arquitectura peronista. Él lo ha trabajado con arquitectos y ha y estudiado. Que la estética peronista del 45 es fascista, es evidente. O sea, no hace falta el monumento al descamisado. O sea, ya con eso. ¿Por qué es fascista? Pero hablando de qué es fascista. A mí me llamó la atención que la imagen esa de. Que aparece que un. Vos decís Perón, o sea, que está dibujado por el metro. O sea, eso habla más de la lectura que haces vos que de otra cosa, porque para mí es un descaminado, un descaminado más. Por ejemplo, tengo una obsesión con Perón que me parece que tenés vos. Pues. ¿A vos es un descaminado? Vamos a suponer que no es Perón, no sé sino un Perón. Para decir que es Perón. Vale el argumento igual. El peronista, ponele que no es Perón, es un peronista. No, es un descaminado, no es lo mismo. No es lo mismo, un descamisado es peronista. No. Si los descamisados son peronistas. De hecho, yo dejé usar camisa para que no me confundan. Pero bueno, lo que está en juego es el otro sujeto. Y otra cosa, te pregunto, ¿qué análisis haces de la elección de Godoy de hacerlo no en prosa, que podría tranquilamente haberse escrito en prosa, y hacerlo en forma de verso? No sé si se podría... Peronismo y poesía, ya. No, seguro. Lo que pasa es que me parece que el hallazgo tiene que ver con la repetición y como marcación rítmica, sí. Que casi un rezo. La repetición rítmica es fundamental. Es decisivo. Yo no diría, no podría ser en prosa de ninguna manera, no se soportaría la marca de la repetición, sino en la figuración rítmica del corte de verso. Sí, claro. Sería insoportable. Sí, si no sería... ¿Sería insoportable o habría que hacerlo a lo Perec? Listados. Sí, listado de cosas. Pero no tendría el carácter como los ecos de rezo de religiosidad, de catequismo que esto tiene. Yo no conozco mucho de religión, pero una vez asistía a la repetición, que a la vez, no por la religión, pero a mí la repetición me encanta. Me encanta. Y estuve como una hora no llegó a tanto. Había muerto alguien, había muerto un cura muy importante en Comodoro Rivadavia. Y fui al velatorio de la catedral. Googleen después la catedral de Comodoro Rivadavia, ¿la conocen? No. Es colosal, es el monumento más feo del mundo. Googleen, busquen. Comodoro Rivadavia, la catedral es colosal. Y nadie le ha hecho más daño al catolicismo que esa catedral. Pero bueno, ir al velatorio.
Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el vientre, el fruto de tu vientre, Jesús. Yo me lo sabía, yo soy judío. Pero estuve 40 minutos escuchando eso. Exacto. Esa letanía con algo que además es una cosa grandiosa del castellano, porque en otras lenguas no será, no se dará, que la rima interna, bendita tú eres entre todas las mujeres, es lindísimo eso. A mí se me hacía cubano en la repetición, porque era tú eres mujer. Lo que da mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, para que rime. Entonces me parece que no podría ser en prosa. Tiene la marcación insistente del rezo. Tiene algo de catálogo, que es la parte perec, que me fascinan los catálogos. Hago listas de cosas, me gusta la literatura que lista, hace lista de cosas. Pero no es la lista, sino la marcación rítmica de la insistencia. Y creo que los puntos ciegos que Evita no aparezca en Godoy, sí en Santoro, por eso digo, es una ilustración complementaria, sí. Pero a veces yo hasta me atrevería a decir, están discutiendo. Uno lo pone Evita, el otro le pone Evita, o pone a Evita. Pero sigue ese agujero ausente. Permanezcamos en el interior del peronismo, así nadie se pone nervioso. Vamos a considerar que el peronismo es todo. Así no discutimos tanto. ¿Por qué no hay? Los 70 peronistas no están. No están. Montoneros no están. La izquierda peronista no están. Yo cuando dice. Que las dos cosas que no están son las que en la estética kirchnerista sí aparecen, que son Evita y los 70. Son las dos imágenes que más aparecen reflejadas en la estética del kirchnerismo. Por eso a mí me parece un libro marcado por el menemismo. No me parece que sea capricho mío. Primero porque el menemismo consta, o sea, cuando él da cuenta de su propia vivencia de adolescencia, por ejemplo, si uno se remite en eso al paratexto, nace en el 83, la marca es el menemismo, y de hecho el menemismo también plantea un problema, no digamos ya el peronismo, se lo plantea al libro. Entonces, entre ese agujero faltante y ese sobrante, entre esa extirpación y ese cáncer, donde hay de más y donde hay de menos, me parece que se juega un conflicto ideológico del libro y se juega en torno a la revolución. Que no puede sino plantearle un problema. Supongamos que el peronismo fue revolucionario alguna vez. Voy a ser amable con mis anfitriones. ¿Cuándo se supone que lo fue? En los 70, en los Montoneros. Es una ausencia tremenda en el libro. En un libro que postula la totalidad peronista, ni Evita, ni los 70. Ahí es donde yo veo la marca de los 90, que además tiene inscripciones en el libro. Incluso en muchos casos en los consumos culturales, algunos no, pero creo que efectivamente hay un reparto de la memoria de juventud de cada uno de los dos. Santoro va a los 50 y Godoy va a los 90. 80-90. De hecho, contra Menem y Ramón. Claro, Menem sí está. Es una discusión que el peronismo tiene a su interior, digamos, con el kirchnerismo incluso, ¿no? Porque el kirchnerismo es como la reivindicación de cierta parte del peronismo y no se trataría de no hacerse cargo. De hecho, hay mucho por esta discusión, si es posible ser kirchnerista y no peronista, ¿no? Y Godoy ahí enfatizaría la parte de. Y los peronistas dicen, bueno, nosotros, todos los presidentes fueron peronistas, o sea, sí, la derecha también la tenemos nosotros porque asumimos la contradicción. No le echamos la culpa a los demás, sino que formamos parte de. ¿Puedo contar una conversación privada o no, o es falta de tiempo? No, buenos días que sí, porque no fue privada con vos, fue privada con él. Ah. ¿Tú dudas mi asignación de la triple A Perón? No. Me preguntas que vos, para vos, Perón crea la. No fue así. No podés ni dudar. Pero viste, ahí el problema. Se paró. La discusión es que yo no te pregunté por Perón, yo te dije al peronismo, que no es lo mismo. Ah. Yo vuelvo a hacer la misma. Pero vos haces claro, vos haces unos matices de descamisado a peronista, por ahí yo los confundo. No, de descamisado a Perón, no es lo mismo. Y
por lo tanto no es lo mismo Perón que los peronistas. O sea, yo, sí, obviamente, la triple A de Perón tiene una derecha razón, pero a mí el peronismo va mucho más allá de Perón. Ese es el tema. Lo que pasa es que esa voluntad de deslindar al peronismo, al peronismo de la triple A, no. Yo lo considero como un gesto de por afecto a vos. No lo desmiento, pero tampoco lo minimizo. O sea, yo tendré una prevención de separarlo y vos tendrás una prevención de juntarlo. A mí, ni una cosa ni la otra. Pero lo tuyo es una necesidad personal y lo mío es la realidad histórica. ¿Qué es que lo fundó? Es que lo fundó el peronismo, lo creó el peronismo para acabar con el comunismo. Entonces, si uno vuelve a Godoy, hay una zona que está ahí y hay una zona que no está. Dedicar el libro a la generación que no tiene una revolución perdida, dedicar el libro, es decir, no soy de la generación de los 70. Es esa la marca y es la dedicatoria. Que si fuera esa dedicatoria después es un universo determinado, pero es la dedicatoria de un libro al que la revolución le hace problema después adentro. La generación que, es decir, a los que no tienen revolución perdida, o sea, a los que no somos la generación de los 70, de un libro que toca todo el peronismo excepto el peronismo revolucionario de los 70, entonces es algo que no puede sino aparecer. Ahí sí, efectivamente, hay para mí una operación de lectura premeditada, porque, insisto, me parece que no se ha reflexionado tanto sobre el menemismo en la literatura argentina de estos años. Incluso hay como un cierto reclamo, una cierta expectativa, para mí injustificada, en la crítica, sobre todo en la crítica o en el mundo académico de fuera de la Argentina. La literatura de la crisis de 2001, te preguntan. ¿Qué hay sobre? No hay muy poco, no hay casi nada. Lo cual sale a millones de trabajos. Sí, porque hay material. La literatura no. Bueno, porque hay un canon de arte político. Sí. Entonces viene a llenarlo. Exacto, y es fácil. Bueno, ahí hay una sustancialización de ciertas identidades por Ford. Exacto. Entonces es muy. Pero que es muy totalmente estereotipado, totalmente. Exportás crisis, exportás cartón, el cartoneo. Donde todavía la gente no era peronista. Totalmente. Estaba en la calle. Ahora. Genial para los intelectuales de izquierda poder escribir sobre eso. Ahora, que hoy no es. No hay que casi la libros. Se retiró de la calle, esa gente no está. Pero no hay literatura sobre eso, no hay, salvo cosas muy esporádicas. A cambio, si uno empieza a rastrear, creo que hay mucho más, premeditadamente o no, sobre el menemismo. Y creo yo, y la literatura para mí propicia eso, hay una enorme reflexión, yo soy del año 67, la reflexión sobre la generación formada ideológicamente bajo la dictadura es una reflexión muy amplia y la literatura ha hecho mucho con eso y se ha discutido mucho. Los efectos y las consecuencias de la generación formada en el menemismo me parece que es algo menos estudiado, menos trabajado, y las consecuencias ideológicas y políticas no han de ser menos devastadoras. En algún sentido pueden haberlo sido más, en el sentido que Menem produjo consenso, produjo adhesión. O sea que el orden de valores imperantes en esos años era un orden de valores socialmente asumidos por gran parte de la población. Gran parte de la población. Bueno, y en parte, bueno, ahora la elección de Sion es el gran disgusto de todo, porque el menemismo no habla. Entonces, digamos, es como tener las figuras que están todo como. Y como dijo Menem. Votarle no quieren. Como dijo Menem, pero ya se lo inventé yo, dijo Menem. Y es verdad. Y es verdad. Sí. Y es un punto ciego. El conflicto que suscita hay un montón de. Pero que me parece un punto ciego para el kirchnerismo también. Menem. Con quien obviamente han pactado. Lo dijo Aníbal Fernández, que tiene esos raptos de franqueza que yo aprecio. ¿Qué dijo? A mí me parece. Yo tengo cariño a Menem. No dijo, no sé si dijo cariño, sí, o afecto, o algo, Estima. Sí. Que si fuera una cuestión personal, pues sí, bueno, qué sé yo. No, yo era amigo de Goebbels cuando era chico. Ponele, como decís. Una cosa personal. Sí, pero hay una expresión de un pacto político evidente que tiene que ver con votaciones en el Senado y con impunidad. Lo de Río Tercero.
pasa es que eso corresponde a esa época en la que pasaba cualquier cosa y todo corría. Pero también me parece, me llama mucho la atención. Es muy, muy llamativo cómo algunas cosas se fijan, se imponen, se marcan. Se fijan, y ahora se me va a mí, pero es porque estoy embalado con lo que quiero decir. Ciertos acontecimientos de la corrupción, el radical famoso que quedó pegado, la leche de Vico sería un caso, y los pollos de Mazorín. Los pollos de Mazorín quedan como un estigma imborrable, y volaron media ciudad en Córdoba para destruir un arsenal porque había habido una venta ilegal de armas. Es más, volviendo a los estigmas de los vicepresidentes, Scioli sería el caso. ¡Vudú! Somos todos argentinos, como dice Walsh en esa mujer, somos todos argentinos. Es muy grave la operación con la impresora de la empresa de billetes para el paradigma del rigor moral argentino. Es gravísimo. No. Porque nada es gravísimo. Porque nada es gravísimo. Porque si no es grave volar media ciudad, que hubo no sé cuántos muertos. ¿Qué pasa para que ciertos acontecimientos de pronto se vuelvan graves? La sociedad no ve grave una transfugueada para una cosa de tercerizar, comprar la empresa y te imprimir tus propios billetes. No es grave. Es grave que Vudú se haya hecho boludo. Eso la gente no. No te hace el boludo. Te afanaste la empresa. ¿Quién no? En la Argentina. O sea que cuando algo marca gravedad y cuando no. Mazorín, los pollos. Y después, viste, ustedes de falcos descomunales que pasan. Algo tiene que haber para que en un caso haya huella o haya marca y en el caso no. Algo pasó con Vudú, que no es el negocio, el negociado, porque hay otros negociados tanto peores. Algo pasa con Vudú que hace que no se soporte, no la maniobra, sino a él. Tengo para mí, pero es una presunción, que ese era el candidato al kirchnerismo. Ese es el candidato que se les cae. Era en el que había pensado Cris. No voy a hacer psicología ni nada, pero tiene algo con los pibes lindos. Tiene algo. Reconozcan que tiene algo con los pibes lindos. Néstor no era lindo. Con los pibes lindos. Eso es la mujer. Las mujeres a lo que les gustan los pibes. Hay una matriz peronista en su sensibilidad. Voy a decir una regla general, ustedes disculpen, no quiero activar prejuicios de género. Las minas a las que les gustan los pibes lindos no se casan con un pibe lindo. Les gusta porque no es el marido. Que es una sabiduría masculina eventualmente también que yo no he sabido tener. Con la minita no te casás. Te casás con la mujer. Con la minita no te casás, creo yo, ¿no? Estoy tocando ahora. Hogarth, esos son temas que yo manejo, creo, pero con esto ya estoy más en duda. Pero en cualquier caso, me parece que es el movimiento que se quedan cortos con Kicillof, no le da el otro chico lindo. Del Ministerio de Economía a la vicepresidencia era el trampolín a la presidencia, el candidato a la presidencia. No es peronista. Pero vos leíste Godoy. ¿Vos leíste? ¿Que Scioli sí? No lo digo yo, es un dato práctico, ¿entendés? Son como Godoy, ¿viste? Si no, esto sí, esto no, esto sí. Es un dato práctico. Scioli es peronista y Kicillof no. Es un dato práctico. No Kicillof, Vudú. Vudú es peronista. No, dije, Vudú era para mí a quien Cristina. O sea, la falla del asunto es que no había desfibrilador en el hospital en Calafate. O sea que en un punto el kirchnerismo fracasa, se quiebra en su gestión, la gestión de gobernación en Santa Cruz. Tenían un hospital sin desfibrilador en Calafate. Entonces murió Néstor. Si hubiesen equipado bien los hospitales durante los años de gobernación, el plan habría salido perfecto. Cristina, Néstor, Cristina, Néstor, 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 Cristina, 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 Néstor, Néstor, Cristina, y ya no me parece mal. O sea, ni bien quiero decir. Es claro que se quiebra por la falta de desfibrilador.
el proyecto político, lo cual es una causa política. Yo fui a Calafate y me fui hasta el hospital. Calafate no se puede ni comer. Una milanesa con puré vale 180 pesos. Y el hospital se queda a pedazos. A pedazos. Pero bueno, sí, es un problema para el kirchnerismo también. Menem, esa especie de momia. Vieron que Menem además se va como encogiendo hacia su propia momificación. Y quiero cerrar con una anécdota de una experiencia peronista que tuve. Tuve muchas experiencias peronistas. Yo fui peronista. De un mes. Pero bueno. ¿Qué? Todos peronistas. Finalmente, como decir, fui gay 2 meses. Bueno. La lágrima cayó. Yo entrevisté a Menem en el año 88 en el Bauen Hotel, cuando todavía el Bauen después del Sheraton era como el otro hotel fino de Buenos Aires, en la época de fervor peronista de mi vida. Y Menem, estamos hablando cuando era gobernador de la provincia de La Rioja, o sea, estaba todavía con todas las patillas, toda la... Me recibe, parece un verso de Carlos Godoy, un fragmento del poema. Me recibe en jogging y arriba nada. ¿Cómo? Cuero, jogging, abre la puerta y los peronistas, ustedes lo saben mejor que yo, se abrazan cuando se saludan. Ahí dejaste de ser peronista. Yo tan sí, ese día dije, esto no es para mí. Sobre todo por el abrazo. A mí dame la rusa soviética que tiene mucho sacón, mucho tapado, ¿viste? Finalmente son capas de lana lo que uno toca. ¡Qué experiencia, madre mía! Lo abracé. Primero pues yo estaba bueno, Menem. Ya iba a ser candidato a presidente, creo. Tenía un proyecto. Yo tenía mi fervor peronista. Así que se abrió la puerta y yo estuve así como... Bueno, bienvenido. Sobre eso hay que escribir alguna vez. Bueno. Nos vamos, que hay gente que quiere ir a la selección. Bueno, muchas gracias por todo. Gracias.